Una de ellas también va a ser Max Lucha, NRO, Sin Límite de Luchas, Ring Tapatío y Selección 11. Claro que sí, invitarlos a que no se despeguen de sus pantallas porque la función que viene es espectacular, ¿no, compa Mike? Estamos en la Arena Verdugo Nazi. La lucha la hacemos todos con medidas sanitarias a puerta cerrada. Pónganse atentos. Así es, mi gente, más que nada lo hacemos para llevarles entretenimiento hasta sus casas, que están encerrados, estresados, con ganas de lucha como nosotros, apoyando al luchador y al deporte. Aquí abajo les estaré dejando los números de cuenta para que nos guste apoyar y depositar para la transmisión en vivo que también se estará transmitiendo a través del canal de YouTube de Más Lucha. Así es, aquí en Más Lucha la hacemos todos. Y no se despeguen sus redes sociales porque hay diferentes luchadores, Talento Tapatío, Quetzal, Delirio, Extreme Fly, todos van a estar aquí en solo cartel. Comenzando la función, el referee al que no le importa lo que piensen de él, los rizos más hidratados de la lucha libre, el hipócrita. Presentando una novedad dentro de la lucha libre, con ustedes dos grandes pequeños de la división Kids. El primero en presentarse, elevando sus alas, él está llevando su reto a lo más alto del firmamento, grande en sus deseos de victoria, comenzando su vuelo, Pequeño Andrew. Sean ustedes bienvenidos a este evento, la lucha la hacemos todos, estamos totalmente en vivo, directamente desde el gimnasio Big Muscle, en una lucha denominada la División Kids. Aquí estamos viendo la rival cuadrilátero del Pequeño Celestial contra el Pequeño Andrew. Me acompaña mi compañero Mike Martínez. ¿Cómo te encuentras, Andrew, hoy en esta tarde? Me la volvió a aplicar. Aquí Mike Ramírez, estamos presentándolos esta bonita lucha de los jóvenes, la presentación de los... de la nueva generación. Estamos viendo a Pequeño Andrew y a Pequeño Celestial, mi camarada. Estamos con Pequeño Celestial. Aquí en el toque de espaldas empezamos a llavear rápido aquí. Es impresionante estos chamaquitos a su muy corta edad, dando mucho de qué hablar aquí en Guadalajara. Aquí la derribada. De nuevo, planchita, lo bota. De refere tenemos aquí al mismísimo Hipócrita. ¡Ah, qué bonito le posa a los chamaquitos! Un ring fuera de lo de las medidas normales, un poco pequeño, apto para los pequeñines. ¿O qué opinas, mi queridísimo Mike? Sí, pequeños pero grandes, enseñando lo que saben hacer. Estamos presentando una novedad dentro de las luchas. Es una novedad de los pequeños grandes de la división Kids en la NWG. Son varios jóvenes que vienen haciendo el empuje. Apenas acaba de ser el Día de los Niños y vean cómo las nuevas generaciones parten la M. Estamos viendo aquí por parte del Pequeño Celestial. Le da al revir el Pequeño Andrew. La palanca. Le está preguntando el Hipócrita. Se rinde, no se rinde. Le está apretando duro, duro Pequeño Andrew. Celestial no se rinde. Es muy pronto como para que se rinda, ¿no? Nos está enseñando el Pequeño Andrew que es un rudazo. No, la verdad desconocemos su edad. Sabemos que es un pequeño, pero la verdad tiene su lugar de rudazazo. Se ve la clase, se ve la escuela, se ve que le echan ganas al entrenamiento. ¿Cómo no? El Pequeño Celestial, bonita su máscara, me agrada su equipo, sus colores. Se ve que le echa ímpetu este pequeño, le pide la mano. Quiere voltear al público, pero no hay público. Recordemos que es un evento a puerta cerrada. Lo torea Pequeño Andrew. Lo reta de nuevo, se le queda viendo. Le dice el Hipócrita, fíjate cómo, confía en él. También el Hipócrita lo ayuda, lo abraza, pero a mí se me hace que es pura barba.
el pequeño celestial, que es uno de los pequeños grandes de la Roberto Paz, ha estado en varias arenas, ya después les daremos más información, pero a pesar de su corta edad, los dos ya han tenido su experiencia y entre ellos se han enfrentado ya varias veces, mi canal. Así es, como le recordamos, es una facción, si así le podría decir. Ya no es la primera ni la segunda vez que se topan estos chamaquitos en mano a mano. Ellos luchan seguido en la arena Roberto Paz, dan exhibiciones como lo es la División Kids y dan mucho de qué hablar. Claro, habrán comentarios malos, comentarios buenos, pero se les agradece a los chamaquitos que hagan todo lo posible, le echan muchas ganas, luego se ve. Les recordamos ayudarnos para las despensas, los depósitos, números de cuenta. Ahí abajo están los números de cuenta para que nos hagan el favor. Esta lucha la hacemos todos. Oigan, y la verdad hay que hacer, de verdad darse cuenta, más que las palabras, más lo que se pudiera comentar aquí, ver a estos chavitos cómo se la levantan con este nivel. Se ve un nivel de lucha libre grande como se hace aquí en este lado en Jalisco, y en Jalisco nos estamos uniendo todos por una causa en común. Pueden ayudarnos en despensa para la gente necesitada, pueden ayudarnos en cuenta para los luchadores. Y ahorita vamos a empezar con los... ¿Quieres aventarte los comentarios que se está aventando la banda, mi carnal, o qué? Claro que sí, Mike. Estoy viendo que tenemos muy buena respuesta de la afición. Muchísimas gracias por estar conectados. Recuerden que lo hacemos también para entretenernos a todos ustedes que están en su casa encerrados, frustrados ya con todo esto de la pandemia, que necesita lucha libre así como nosotros. Saludos para Iván García, saludos para Carlos García Jr., Pati Ramírez, gracias por todas sus buenas vibras. Wicho Ortiz, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Aquí estamos viendo al pequeño Andrew. Solicita a las alturas, segunda cuerda. ¿Crees que busque la tercera? No. Chiquitín pero valiente. Ah, planchita estilo Zapito. Viene el conteo. 1, 2, bota. Muy bien, pequeño celestial. Buena planchita, bonita, ¿eh? Me gusta el trabajo de pequeño Andrew. Un rudo que se le ve mayor tonelaje, mayor estatura contra el pequeño celestial, pero creo que eso nada le impide. Viene el cuerdeo. Ah, qué chulo el enganche. Se la aplica de nuevo, toque de espaldas, 1, 2, bota pequeño Andrew. ¿Cómo ves el movimiento de estos chamacos? Los veo muy rápidos, No, fíjate una cosa, no habíamos hablado de mi carnalote el hipócrita, pero la verdad está siendo muy, muy mediador, no se ha puesto de rudo, no le ha ayudado a nadie, y estamos viendo una lucha que se está dando lo mejor de cada luchador, donde se demuestra que a pesar de su edad, ellos están dando el 100 y más. En lugares de otro lugar del mundo se darían con menos que esto, y aquí demostramos la calidad que tenemos en Jalisco, mi hermano. Es correcto. ¡Ah, qué bonita palanca! ¡Qué bonita palanca! Le está preguntando el hipócrita, se rinde, no, lo invierte. Que viene el pequeño Andrew. No lo suelta, ¿cómo no? Toma distancia. Lo torea. Qué bien, viene, segunda cuerda. ¡Ah, enganche y alita, bonita! No lo suelta, ¿qué le va a hacer? Le da la vuelta, viene. ¡Ah, qué bonita la llave! Pregúntale, no le importa. ¡Ey, espaldas planas! ¡No le sueles! Hipócrita se queda con desconcierto, igual que yo. Le está preguntando, al final es una llave. Le está preguntando, se rinde. Bueno, ya estuvo, es todo. Se rindió, señores, se acabó la cuenta. Se me dieron las cuentas después de varias veces y las que faltan. El hipócrita levanta la mano en señal de victoria. El Andrew ha elevado el vuelo. Es una rivalidad que ya lleva historia. Duró medio año y se acabó porque él se salió de la arena. Y yo me enfilé a la arena Roberto Paz. Y ahí fue donde me dieron la bienvenida a los insoportables. Y desde ahí me voy a topar con Celestial. ¿Cómo te sientes al estar en un lugar distinto ahora sin público? Es lo mismo, pero ahora no se siente la emoción, la gente. ¿Por qué el nombre de Andrew? Porque yo estaba buscando un nombre que se viera fuerte, rudo. ¿Cuántos años de experiencia? Voy a cumplir 2 años en noviembre. ¿Te viene más gente en la división Kids? ¿Estás preparado? Pues la división Kids está abierta para cualquiera que quiera entrenar. Nosotros ahí estaremos para apoyarlos.
Un saludo para el público que está viendo en vivo desde diferentes plataformas. La lucha la hacemos todos. Les mando un saludo pequeño antes desde las instalaciones. Nos encontramos con Pequeño Celestial, te enfrentas a Pequeño Andro. ¿Qué te has enfrentado desde la Arena Club Colibrí? Es una rivalidad que deja, que tiene 2 años y yo me fui a la Doctor Paz y él llegó a buscarme y pues hay que dar a lo que toque. ¿Cómo te sientes al estar en un lugar distinto ahora sin público? Es una nueva experiencia, me hizo falta el apoyo de la gente, pero esto no lo olvidaré. No te hagas así. ¿Por qué el nombre de Pequeño Celestial? Pues mi ídolo siempre ha sido Místico, entonces me quise poner un nombre parecido a su personaje, entonces pues ya. ¿Cuántos años de edad y de trayectoria? Tengo 12 años y de trayectoria voy a cumplir 12. Dos años. ¿Se viene más de la división Kids? ¿Estás preparado a lo que venga? Sí, estoy preparado y esperando a que lleguen más niños y estamos para ayudarlos. Un saludo para el público que está viendo la transmisión en vivo desde diferentes plataformas. La lucha la hacemos todos. Saludos de su amigo el Pequeño Celestial. Dándole la bienvenida al referee, el Rufián. Haciendo de compañero de Rufián, tenemos al referee con más carisma, a Singy. Él es la institución de la lucha libre, hecha hombre, un fenómeno en este deporte, maestro del mismísimo demonio. No te voy a demostrar su talento, Master Demon. Él es juez y también verdugo, heredero de la pureza de la sangre luchística. Su encomienda está en exterminar a sus contrincantes más débiles, el verdugo Nazi. Con su mirada manda una amenaza a sus enemigos. Después de las tres palmas, él se encontrará victorioso. Él es Dino Cortés. La marca de su nombre está en sus golpes. Encontrarán, se verán directo en el martillo.
Descendiente de los últimos pueblos mayas, rudo pero lleno de llaves y castigos, el mismísimo Lacandón, Lacandón Junior. ¡Hey, señor! ¡El espejo de la chingadera de este planeta! ¡Su forma de volar! ¡Lo encima! ¡Lo encima por encima de las órbitas lunares! ¡A recordar a un maestro! ¡Él cabalga el cosmos! ¡Su nombre es Galáctico! A ese güey échale del dengue, güey, o algo, cabrón, no mames. Ya se lo está chingando el dengue, ven, güey. ¡Súbete, pinche flaco! Justo para enfrentar esta lucha contra rudos y técnicos. Bueno, gente que le gusta la lucha, que están viendo esta transmisión a puerta cerrada, se acaban de dar cuenta que estuvimos transmitiendo desde Huentitán y estamos aquí pegándole, vamos a seguir transmitiendo esta función a puerta cerrada. Esta lucha la hacemos todos, todos hacemos la lucha. Acabemos de ver a los minis con todo y sigue esto, cuéntales mi carnal. Mi Mike y toda la raza que nos está viendo, muchísimas gracias, voy llegando, hace mucho calor, déjame voy para la esquina porque hace mucho calor. Segunda lucha, estamos totalmente en vivo, evento a puerta cerrada, la lucha la hacemos todos con la segunda lucha, Lacandón Junior, Galáctico, Martirio, de la sangre, NWG, de los chamacos, para enfrentarse de la otra esquina, la jerarquía, la experiencia de Verdugo Nazi Señor, Tino Cortés y por supuesto de la Anarquía 69 Master Terror. Empezamos aquí con el llaveo y contra llaveo. Verdugo Nazi, pero la Candula dice, ¿qué pasó? Si yo también me la sé de pía, pa, le aplaude, el Galáctico le dice, eso es todo, enséñale que nosotros como estamos chicos, también sabemos. Le recordamos que nos estén apoyando, por favor, a depositar los números de cuenta Oxxo, por favor, los centros de acopio como lo son a las luchas, allá en Tlaquepaque, por favor, ya sea despensa, dinero en efectivo, lo que sea, por favor, el evento es derecho, por favor, mi gente, apóyenos. Aquí estamos viendo de nuevamente cómo lo está exhibiendo para mí, Lacandón Junior, le está dando unas clases al señor Verdugo Nazi, pero se las puede voltear, porque recordemos que el señor Verdugo Nazi tiene su luna recorrida aquí en las arenas de Guadalajara, un señor de la old school, como lo es. Perdón, mi carla, que no podía estarles comentando aquí todo, gracias por pasarme el micro, me acabo de fumar un cigarro, estaba del otro lado, me puse medio nervioso con la presentación, pero ahorita te voy a dejar la toma, nomás para que vean que verdaderamente estamos en vivo, haciendo todas las cosas aquí, síguele con tu bonita narración, carla, cómo me gusta que la estás haciendo, síguele, papi. Me quiten la inspiración, papi, pero aquí estamos. Aprieta, Lacandón. La aprieta, se le invierte de nuevo la palanca. Gira Lacandón, no se suelta. Cuerdas de verdugo. Para mí no tenía que recurrir a las cuerdas porque estaban llaveando muy, muy bien. Saludos para toda la banda, María Guadalupe Contreras Ramírez, muchísimas gracias por tu buena vibra, Margarita Ayala, saludos para todos los luchadores y también al referee, el hipócrita desde Los Ángeles, California, muchísimas gracias, nos están viendo desde California, no saben el gusto que nos da este evento de lucha, lo hacemos todos, recordándoles que lo hacemos para la comunidad de ustedes, llevándoles esta función a sus hogares, para todos ellos que son amantes de la lucha. AJCM, ¿dónde es? Estamos en la Arena Verdugo Nazi, carnal, estamos totalmente en vivo, el sol creo que nos delata, y ay papá, estoy sudi sude como puerco, pero los puercos no sudan, así es que no piensen mal, mi gente. Lacandón Junior, que a pesar de ser un rudo, demuestra aquí cómo tiene el poder de lona, cómo tiene el poder de llaveo, puesto que tiene, y él es de la descendencia de los últimos hijos de la estrella, la descendencia de los mayas, con Lacandón, que es uno de los íconos de la lucha aquí en Jalisco, y se les demuestra aquí la calidad del llaveo, y más de lo que yo pueda decir, pueden ver en imágenes la calidad de Lacandón Junior, que presenta su calidad luchística ante todos ustedes.
deja de su papá, recordando también su tío, Loquito Sandokan, también, como no, Sigua Sandokan, también, la cabeza de la anarquía 69, aquí la Candona esperándolo, retándolo. Qué chula camisa trae la Candona, la Pejestroika, representando la NDO, nosotros siempre representamos a lo nuevo, a lo bueno. Profe Shiru, saludos, muchísimas gracias por estarnos sintonizando, muchísimas gracias a toda la banda. Daniel S. Solano, saludos al buen ancestral, todavía no sube, saludos a la Pantera, todavía no sube, pero ahorita le damos sus saludos, carnal. Galáctico, haciéndole frente y tomando el relevo hacia Tino Cortés, con esa camisa chula, hermosa también de la NDO. Tino Cortés, que nos está enseñando la calidad que tiene de años, y Galáctico, que a pesar de que se ve joven en las imágenes, créame lo que se ha dado con todo, con los grandes, con toda la gente de fuera de las arenas de Jalisco y de más allá, porque él es el Galáctico. Hace unos meses, antes de que todo esto empezara, despojó de su cabellera a nada más que al indio Cherokee, demostrando su calidad luchística, papá. Saludos para Lucy Maldonado, muchísimas gracias, buenas tardes también para ti, saludos desde Guerrero, bonita lucha, bendiciones, gracias. Chava NMR Karma, saludos mi dragón ancestral. Dragón ancestral, veo que trae mucho calorcito, muchos fans y todavía no sube, pero deja que suba y puf, ojalá que esto, la gente nos sintonice más. Galáctico, haciéndole presión al cuello con las rodillas, se le sale Tino Cortés, ¡ah, la presión a las piernas de Galáctico! Pregúntale, claro que no hemos anunciado nuestro referee, impartiendo justicia, la carisma, no está gordito, más bien llenito el Simi, y por el otro lado tenemos mi queridísimo Mike, Mario el Rudo, oye, pero ese no es el de la colisión, no, ese era Mario el Rudo. Lo estamos esperando, Galáctico, le dice, venga, esa navajita para Tino, uno, bota, luego vuelve, lo agarra, le engancha, se voltea, la vueltita, Galáctico de nuevo, la toma, lo bota, chulo, chulo, gallitos, Galáctico, me gusta el tiro de este, porque son chamacos contra señores, o sea, morros contra rucos, y hasta el momento, ni la Candón, ni Galáctico se le ha hecho para atrás a ninguno. Vamos al relevo. Ahora lo toma Martillo para enfrentarse a otro maestro. Master Terro, papá. Chula la máscara, como siempre. ¿Cómo ves, mi queridísimo Mike? Este relevo es el más interesante. Mucha pieza Master Terror para mí, para Martillo. Oye, estamos viendo una lucha de grandísimo nivel, enseñándoles a todos los que quieren ver la lucha libre, que ya tenían hambre de ver esta lucha libre, que ya teníamos ganas de ver esto. Recordarles que es una función a puerta cerrada y que en Jalisco nos estamos uniendo todos por una causa en común. Les tenemos la cuenta que está ahí abajo para la gente que quiera aportar. Es un evento en que todos participamos, todas las marcas que estamos aquí haciendo la cuenta de lo que pasa en la lucha libre en Jalisco, nos estamos uniendo para que todos aporten. Acuérdense que es en especie y acuérdense que es en cuenta. Recordándoles que estamos tomando todas las medidas, los referees con cubrebocas, manos, se sanitizan al momento de luchar y todo, ustedes mismos lo están viendo. Rápidamente estamos viendo aquí Master Terror enseñándole, apretándole con una palanca, pide piedad Martirio, lo recorre para atrás, vamos a ver qué va a hacer. Le quiere meter un codazo, pero viene el profe Master Terror. Vamos, Martirio lo pisa bien, Master. Te lo digo que, o sea, su nombre lo dice todo, Master Terror. Se la sabe de todas. Maxi Hades, a ver cuándo me invita, pues cuando quieras, carnal. Saludos desde Santa Ana, California, Strong Bros. Gracias, muchísimas gracias. Veneno, quiten esos greñudos del fondo, no sé de quién hablas, carnal. Saludos a Delirio. Jelmy Armas, bendiciones, saludos a mi hijo Matías, es aficionado a la Arena Verdugo Nazi, señor, muchísimas gracias. No sabes la verdad cómo se les agradece a todos por el apoyo con sus donaciones que nos estén aportando y a los que no, con que nos estén viendo, de verdad, muchísimas gracias y continuamos con esta transmisión, May. Oye, el Master Terror, que ahorita, que antes de empezar a darle la gracia a la gente que nos ha estado mandando mensajes y que nos quiere apoyar, recordar que Master Terror era la institución de la lucha libre, es un fenómeno de este deporte, es un maestro mismísimo, el demonio, y no teme demostrar su talento, ahorita que no hay nada de gente alrededor y que todo está tranquilo y sereno, se ve su calidad y le vale tres manos, y no toma la palabra. Qué bueno que tocas ese punto, mi queridísimo Mike, recordándole a toda la gente que los luchadores salen a entregarse, sean todos unos profesionales, ellos se salen a entregar al 100%, haya o no haya gente, ellos salen a entretenerlos, salen a trabajar y para llevarles este hermoso deporte de la lucha libre a todas sus casas. Mientras tanto, estamos viendo cómo Master Terror continúa
continúas dándole unas clases, porque le está dando unas clases a Martirio, le está dando unas clases, así se hace, mi niño, fíjese cómo, va nada más, palanquita, y tómala, qué bonito, lo está apretando, ay, le está preguntando, medio el rudo, pero Martirio, ve, le invierte, lo toma de la pierna, él engancha la pierna, le está preguntando, medio el rudo, que si se rinde, nada, no hay nada, lo agarra de la máscara, está tomando más bien de la cabeza. Oye, mi canal, ahora el Simi sí parece de a tiro un globito. Ya lo vimos con esos guantes y parece que hasta va a volar. Póngale hilo. ¿Qué pasó? Va a decir el Simi que si ya te llevas, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo le invierte el profe Master? Lo tiene toque espaldas. 1, 2, bota martillo. Bien, me gusta, ¿eh? Me gusta este relevo. No se deja Martirio, ¿eh? A pesar de que el profe Master le está diciendo cómo se hace y cómo no. Le dice, aquí yo también tengo, por eso me pusieron con usted y le quiero demostrar de lo que estoy hecho. Augusto Martínez, jajaja, no es Mario el Rudo, es el Rufián de Oro. ¡Ah, caray! Pues aquí el May me dijo que era Mario el Rudo. GBZZ Guerrero Cadá, saludos, banda, ¿qué tranza? Mándame un saludo. Diego Lewandowski, U. Rodríguez, hola, ¿qué tranza, carnal? José Cortés, saludos para todos los compañeros, bendiciones por parte de su amigo Lobo Salvaje Junior. Saludos, carnal, de la Mora Sebastián. ¡Ea, buf, buf! ¡Qué vale, sí, mamá! Saludos para toda la banda, hasta allá la 32. ¿Cómo estás, queridísimo Mike? Ese referee no es un rufián. Entonces, ¿qué es? Oye, yo quiero mandarle saludos al Bud, que nos acaba de mandar los saludos de la banda de Legión Kadar, que qué bueno que la banda rock and rollera se quiere poner a ver también la lucha libre. Gracias a toda la gente que nos está mandando esos mensajes. Dice, ese referee, que no es rufián, lo bueno que pone atención a la presentación. Yo creo que están hablando de mí porque ya acabo de repetir una pregunta. Master Terror, que la verdad es una de las leyendas que han demostrado el Master Terror se significa más porque se va a todas las arenas. Él dice que todas las arenas son suyas y todas las arenas las ha presentado. Master Terror es uno de los grandes y la verdad mi gallo es Lacandón Junior, ay, perdonen. ¿Es tu gallo? Si es tu gallo, más bien es mi niño. Aquí quería ser doble bar cracker el queridísimo profe Master Terror, la estrella, Tino Cortés, Martirio, Lacandón Junior y Master, aquí viene Galáctico, se le trepa, cuida los hombros, ¿qué le va a hacer? La cazadora viene muy bien, la rueca, le va, cuenta Simi, 1, 2, 3, ¡vámonos, señores! Y creo yo, mi queridísimo Mike, que el verdugo nazi, señor, es el capitán, así es, la primera caída es para el bando de la juventud, Lacandón, Martirio y Galáctico. Recordarles que estamos totalmente en vivo, directamente desde la arena verdugo nazi. Recuerden quedarse en casa, hashtag quédense en casa. Susana distancia, salúdense de codo, cubrebocas, manos y everybody, ya se la saben, banda. Recordándoles, por favor, los números de cuenta, aquí están abajo, en la, pues ya se la saben, ¿no? La famosísima tarjeta saldazo. Saludos a toda la banda, mándame un saludo, Mijares, algo tranqui, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Saludos, te mando un besito. Luis Monaldama, ¿a qué hora sale Octagón? Fíjate que no, y ya dije Octagón, a ver si no me demandan, carnal, ¿eh? Recuerden, el hashtag, quédense en casa. Vámonos, segunda caída aquí, recordándole al verdugo nazi, no sé a quién le está hablando, a las moscas o a la cámara, pero en la cámara está viendo. ¿Cómo ves, mi queridísimo May? Lo que pasa es que el verdugo nazi sigue escuchando los aplausos de cómo le habla a la gente, inclusive si acabas de ver la cabla, le habló a Dios directamente para hacer unos castigos de yeguita, para estarse midiendo, para estar dando las meras vueltas para ver quién tiene más nivel entre ellos, quién tiene más conocimientos de lucha, y lo va a levantar para darle castigo, porque él no conoce otra forma, este chamaco va a tener que entender. Verdugo nazi suplex, la segunda vez que da sus buques a Martirio, viene, tercera vez, ¿qué pasó? Dice Martirio, calma, Carmela, que es Pamela, le da un patadón, un pisotón, viene Martirio, le da la vuelta, de nuevo, el enganche, ¿qué le va a hacer Verdugo? No, ¿qué pasó? Lo ayudó a parar, Verdugo, se la aplicó, viene el enganche, lo saca suavecito, Verdugo, patada, y ya se rebotó a Martirio, más bien lo saca del ring, busca el relevo, no, más bien ahí se toma su tiempo ahí, le da el relevo a Master se lo regresa a Tino, entra Galáctico, chulo, con ese resorte y entra Tino, qué bonita playera trae Tino, carnal, no sé qué representa, pero ahí le está agarrando las lojitas al Simi, fíjate que Simi está como pa' un pocho. No te creas, mi queridísimo Simi, si ya sabes que te aprieto, te quiero mucho, carnal. Dice José Luis Cruz, saludos a los conductores de parte de su amigo y admirador, el argentino, saludos para todos, cuídense.
Es un argentino, mirá que yo también te mando un saludo, boludo. Yo te quería ver ahí en la función, pero recordá que puerta cerrada. Muchísimas gracias y bendiciones para usted. Saludos al pueblo argentino que se une con nosotros en esta causa. Recuerden que estamos todos haciendo esto en forma sanitizada. Pueden ver las imágenes, todo se ha sanitizado, todo se ha hecho a puerta cerrada. Estamos tratando de poner un ejemplo. Dice, saludos desde Tijuana y saludos al Panchito de parte de Alan Martínez. Dice Luis Mona Aldana, saludan a mi tía que está en el hospital, señora Dolores. Y casi lo leo, casi caigo. ¿Qué pasa? Dice mamá Cuaco. Iván García, una lucha de experiencia contra la juventud. Estás en todo lo correcto, carnal. Estás en todo lo correcto. Aquí a lo que estamos viendo... Master Terror está sanitizando o le está poniendo desodorante a la candón. Más bien ya le echó la boca, creo que le faltaba, no sé, una colgate o algo, un chicle. Le da el taco, viene, segunda cuerda, viene el enganche, alita, sale la candón, entra Martirio, no, lo torea, viene la candón, de nuevo el enganche, suavecito, y a lo que veo la lola no está muy blandita que digamos, viene, Reguilete y quebradora, toda la experiencia de Master Terror, o sea, es por más decirles que es un luchadorazo, a los segundos, Reguilete y quebradora, no le pide nada a nadie, el Master Terror, la verdad, Master Terror, que repito, se ha enfrentado a todos, en todas las arenas, en todos lados. Yo de fan que lo he visto en varias arenas, lo oigo cuando lo entrevistan y él dice que todas las arenas son suyas y él ha estado en todos lados. Saludos al Veneno Borges, que creo que lo conozco, y dice que buenos conductores, saludos. Jesús Alejandro Estrada, ¿en dónde es? Pues es en la arena Verdugo Nazi, estuvimos transmitiendo hace rato en Huentitán, en el gimnasio el Big Muscle, para que estén atentos ahí les tenemos las direcciones de todos lados, que ahí es donde pueden hacer el centro de acopio. Dice Ana Delgadillo, saludos desde mi casa, pues sí, quédense en casita para que disfruten la lucha libre. Dice Itzelga Delgadillo. Perdón que te interrumpa, pero aquí los rudos están terminando ya con la segunda caída. A los chamacos, están muy tiernitos a lo que veo, ¿eh? Apláudeles tú, May, porque nadie les aplaude. Y Manuel Monroy, y mi saludo. Ay, Manuel Monroy. No te voy a mandar un saludo, te voy a mandar dos saludos y hasta un beso. Te mando un beso donde te lo quieras poner, carnal, para que no te magüites. Juana Figueroa Rodríguez, los conductores le dan un toque especial. Saludos y suerte a Quetzalia Sombra. Muchísimas gracias por tu buena vibra. Israel Bata, saludos amigos desde Las Vegas, papá. Ay, papá, la ciudad del pecado. Amamos la lucha de Guadalajara. ¿Cuándo va a haber otro evento grabado? Muy buen evento, muchísimas gracias. Ariel, una felicitación para mi esposa de Delirio, que hoy es su cumpleaños. No te voy a quedar mal con la felicitación de tu esposa, pero yo se la mando. Muchas felicitaciones, esposa de Adrián, que no sé cómo te llamas, pero te mando mis buenas vibras, mis bendiciones. Ojalá y no te arrepientes de lo que estás haciendo. Y échale ganas para lo que viene. Oye, de verdad que yo quiero insistir en este grado, porque ya vimos que ya varias veces se subieron al ring aquí Master Terror, que le está demostrando la juventud, porque es como tal, a pesar de que ya tienen su experiencia también ellos, y bonitas máscaras, y bonitos equipos, y bonitas llaves, pero la verdad es que se define la calidad luchística que se va dando con los años, que la verdad muchas cosas se van aprendiendo conforme al camino, y sobre los entrenamientos duros, al grado de que te da fiebre y más. Así es, mi queridísimo May, aquí viene el toreo por parte del verdugo. ¿Qué pasó, epa, chepa? Se la quiso aplicar, pero más bien el verdugo, todo el colmillo, toda la experiencia, le dijo, no, mi chavo, tú no me vas a exhibir. ¿Qué pasó, Galáctico Reta Master? Galáctico, mi gallo, ¿eh? ¿Qué le dice? ¿Qué pasó, mamá? Cuacua, y el otro se mete Tino contra la canón. Fíjate que este tiro me gusta, como para un mano a mano, los dos entrones, los dos saben de llaveo, y lo que más me gusta, Tino le entra a la lucha extrema, recordándoles otra cosa, que... chulas playeras traen los dos, Extremo hasta la muerte, N2, Susana distancia con el codito, dice la candón, vámonos ya a luchar, derribe, cuerde, bien, la otra, vámonos bien, de nuevo la otra, cuerde, viene, qué bonito enganche, la candón junior sale, lo rebota, atención, viene, toma el vuelo, vámonos, cuidado, tope de la candón junior,
señor, señoras y señores, que no hay gente, pero para los que nos están viendo, yo me estoy emocionando, me estoy emocionando como que si hubiera gente, como que si estuviera lleno. Viene Galáctico, viene, qué bien lo torea, vea nada más, el enganche de nuevo, sale más teteros. Mike, lo siento, te dejo hablar porque estoy muy emocionado. No te preocupes, carnal, síguete prendiendo porque estamos viendo la calidad de los jóvenes contra los viejos. Estamos viendo cómo todos les dan todo, dice Diego Lewandowski Rodríguez. Los comentaristas son del doctor García y Martinoli de la lucha libre. Dice Supermecánic Junior Ramírez, un saludo al padrino Mecánic, el hijo del perro guayo, zona 23. Dice Gus Guerrero, mi carnalote, mando unos saludos. Dice Dani Ledesma, saludos. Dice, saludos, ay, perdón, y el águila nocturna reparte el ponchito. Dice Juana Figueroa, feliciten a Elizabeth, doña Delirias, y sus cumpleaños, y yo... ¡Ay, impresionante el tapa de Galáctico! ¡Perdón, Mike! ¡La plancha del señor Verdugo Nazi! ¡La repetición! Discúlpame, Mike, pero un poco accidentado el tope de Galáctico, ¿eh? Parece a lo que alcancé a ver, cayó un poco mal, ¿eh? Discúlpame, perdóname, pero lo siento, pero no, fue impresionante el tope y vemos que está medio norteado. Tino, ¿qué está haciendo desde el segundo piso? Tino, le tiendo las piernas, Tino. ¡La locura va a volar desde ahí! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, mamá! Viene Tino, va nada más planchita, estilo zapito, digamos, así como venadito o chivito de precipicio, algo así. Pero bien Tino, la valentía, viene la candón para definir. ¿Cree que se define aquí? Mi mamá viene, lo desconro, desnuca de fea manera el señor Master Teros. Lo va a poner para una llave, que es el nudo. ¡Uy, uy, uy! ¡Lo está rindiendo! ¡Se está rindiendo! ¡Se rinde! ¡Se rindió el mejor y el más experimentado de los jóvenes! ¡Se acaba la segunda lucha, mi rey! ¡Vamos a ver a las reacciones de los luchadores, mi gente! ¡Vamos! ¡Buena lucha, ¡Buena lucha! ¡Experiencia contra juventud! ¡Me encantó! ¡Los chamacos no se dejaron! ¡Los señores también dieron catre de lo que son! ¡Del llaveo, del contrallaveo, de la lona recorrida, de todo! ¡Señores! ¡Vamos directamente con José Lexonce! ¡Las entrevistas, Hobbs! ¡Dímelo ya! Para invitarlos a que se queden en su casa, siguiendo las medidas de precaución que les indican. Y más que nada, viendo la lucha, la hacemos todos. Un saludo a su amigo La Canal Junior. Nos encontramos con Master Terror. Hoy vemos que estás de regreso una vez más a la lucha libre. Y ahora, algo distinto, sin público y solamente un concepto diferente de lucha libre, dando el 100, pero sin gente. Mira, no, para mí no sería un concepto que no lo haya hecho. He trabajado para una sola persona o hasta tres personas. A mí me entrenaron o me enseñaron que tengo que saber luchar con gente o sin gente. Entonces yo sé que la gente me va a ver y quiere ver mi trabajo. Y creo que les demostré casi con 2 meses sin no entrenar y no luchar. Di lo mejor posible de mí, un poquito sin aire. Lo acepto, pero... porque nuestros amados gobiernos no nos permiten estar en lugares donde podemos estar. Me voy a meter lo que no es, en esta pandemia que están haciendo psicológica, están matando a mucha gente en sus casas, gente que no está conviviendo con las personas que debe convivir. Yo no digo que no exista el virus, lo hay, pero vamos, no estoy ciego, y hay muchos lugares en donde no se ve la situación. Piensa que lo diga y que lo comente, mijo, pero es por mi público y es por mi gente. No quiero meterte en problemas a ti ni a nadie. Es mi respuesta. Es mi grito de un elemento, de una persona, de un ser humano, hacia esa afición que me está viendo y que me va a ver. Yo lo hice hoy por ustedes. Porque yo soy del pueblo, soy para el pueblo y el pueblo me hizo. Yo soy de arenas pequeñas, grandes, de las que quieran. Pero yo soy para el pueblo. Porque ese personaje que yo tengo, es para eso es. Soy del pueblo y para el pueblo. Un concepto nuevo, a lo mejor, se volverá a repetir, pero será para ayudar a mi gente. ¿Tu opinión sobre tus contrincantes de esta lucha? Bueno, ya te has enfrentado con ellos, a un Verdugo Nazi que estuvo ahí, a tus compañeros como Lutantino Cortés o también Galáctico. Mira, de todos, al único que no había tenido el gusto de enfrentarme es al chavito más nuevo, el que me tocó llevar con él. Lo mostré. Que es mi escuela. Y él tiene la de él, con todo respeto. Si tú ves el video, mijo, entrena un poco más, arrímate a gente con más experiencia, que te enseñen a luchar a ras de lona.
Esto no nomás son brincos y saltos, es lo que ustedes vieron allá arriba. Y creo que les demostré que no soy nomás ella de ar como todo mundo. Se hace diferentes llaves y sé hacer muchas cosas diferentes. Porque tuve 7 maestros en mi carrera y de los 7 aprendí. Les agradezco haberme enfrentado. Por chiripa les ganamos. Porque andábamos cansados y ellos tienen un poquito más de condición que nosotros. Pero demostramos que quiénes somos. Luchadores hechos y derechos. No como otros que viven en los recuerdos. Ahora vemos que mucho público nos está viendo en diferentes plataformas de Selección 11, Ring Tapatío, entre otras como Sin Límite de Luchas, y también ahora en la plataforma La Lucha la Hacemos Todos. ¿Qué le dice a ese público que ahora nos está viendo en vivo y en directo hoy? Hoy se lo digo, que se los agradezco que nos hayan visto, nos vean, bueno, en su recuerdo, y lo que hicimos allá arriba, dar nuestra alma y nuestro corazón, fue para ustedes. Te vuelvo a repetir, yo soy del pueblo y para el pueblo, porque el pueblo a mí me hizo en mis 20 años de carrera, y a ellos se los dedico. 20 años de carrera a mi gente hermosa que está batallando con esta pandemia. Pues muchísimas gracias y felicidades por esta lucha. Bienvenido una vez más a la Arena Verdugo Nazi, que es tu casa y será tu casa cuando tú quieras. La Arena Verdugo Nazi, la Roberto Paz, la Jalisco, la Olimpia, todas las gorilas, todas las arenas han sido mi casa. Porque como te voy a repetir, yo soy de todas. Yo soy libre, trabajo con quien quiera trabajar conmigo estos zorros. Y para toda esa bella gente, un beso, un abrazo y mis mejores deseos, que pronto se que termine este martirio que tenemos todos nosotros, para podernos ver, que me griten de frente y puedan ver a lo mejor a sus familias, que están lejos de ustedes. Eso es todo, amigo. Te agradezco. No, ¿de qué? ¿Con permiso? Muchas gracias, afición. Los quiere. ¡Y arriba los chilangos! Claro que sí, mi gente, en unos momentos más vamos a continuar con más luchas, solamente les pedimos unos minutos de su tiempo, no se preocupen, quédense en sus lugares, vayan por botana, vayan por todo lo que quieran, inviten a sus familiares, a sus amigos, compartan este video y sobre todo usen el hashtag quédense en casa. Unos minutos más, permitan un momento. Con ustedes tenemos al referee carismático y querido, el Cini. Ahora sí, comenzamos con los luchadores. Abriendo esta función de lucha libre, llega abriendo el paso con un puente retador. Él es Salón. El siguiente luchador, como cayendo del cielo, en forma impactante detrás, dejando detrás de él un destello en la galaxia, Cometa Galáctico. El siguiente luchador, la oscuridad de la penumbra es de su figura, solo lo podrás ver cuando caiga el primer golpe. Él es Merlina.
único luchador de esta batalla, con una máscara vistosa y la promesa de la deidad de las estrellas, recordando nuestras raíces guerreras, ¡Príncipe Quetzal! Y vamos a comenzar la lucha, la hacemos vamos todos a ganar, a vamos puerta a ganar. Cerrada con medidas sanitarias. Mi gente, sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta. Ahora estamos con una lucha en cuadrangular, cuatro esquinas, Príncipe Quetzal, mi pollo, mi chamaco, mi niño, Neblina, Saurón de la dinastía Delgadillo. Y para complementar la cuarteta, Cometa Galáctico. Vámonos recio, mi queridísimo Mike Martínez. Oye, mi canal, y estar atentos con este cuadrangular, porque aquí se está cocinando una rivalidad que antes eran amigos, antes eran hermanos, comían del mismo plato, y ahora se vuelven enemigos, y Príncipe Quetzal queda allá adentro. Oscar Arias, Ana Delgadillo, vamos Cometa, Samuel Monroy, sanitizado, quedé claro, carnal, todas las medidas antes que todo. Aquí el juego de cuerdas de Sauron. Saca con ese derribe a Cometa Galáctico. Al relevo entra Príncipe Quetzal. El juego de cuerdas. Hazme un hijo, Diego Mares. ¿Vos qué? Con Sur. Mariana Álvarez Gutiérrez, no sé quién seas, pero ay, gracias por decirme, papi. Pero fíjate que le voy al Puebla, Daniel S. Lozano, saludos, carnal. Oscar Arias, vamos, verdugo, pa, que va, quién eres. Los mejores de la Jalisco, arriba el Quetzal Muñoz, no sé quién sea Quetzal Muñoz, no lo tengo, no lo conozco. Mientras tanto estamos viendo a Neblina que esquiva a Quetzal, le da una patada, el pierrotazo de esquina a esquina, le da la vuelta a Príncipe Quetzal, juego de cuerdas, sale Neblina a la ceja del encordado, le queda el raquetazo, no, ah, qué buena patada de Neblina, juego de cuerdas, qué bien, qué chulo. Lo estamos viendo con un fly echándole caldo y todo. ¿Cómo lo ves a este Neblina? Chamaco, pero entró en mi querísimo Mike. Oye, los vemos con grandes movilidades, con grandes movimientos, y parece que los vamos a seguir viendo porque se están agarrando cada vez más coraje. Vamos a mandarle saludos a Isel Delgadillo, que dice vamos Saurón, José Andrés, manda chelas y manda visitas, agradecer a la gente que ya se está subiendo y se está subiendo, a Oscar Arias que dice vamos Quetzal, Ana Delgadillo, vamos Saurón. Oye, van para todos lados, no nada más va para un lado. Mariana Gutiérrez, ¿te gusta el talento tapatío? Claro, de lo mejor que hay en todo México. Lo estamos viendo aquí a Saurón con una balaguesa. ¡Oh! ¡Se le invierte! Y con un front cracker está clavando de fea forma Quetzal. 1-2, el cuento del Chimi. Pero entra Cometa Galáctico a cortar las acciones. ¡Qué buen movimiento! Recordando a la bestia del apocalipsis de la familia de Tijuana, Damián 666. Juego de cuerdas. Saurón, las patadas voladoras que saca Cometa Galáctico. Pide permiso, pide pista, viene Saurón, ¿qué es lo que trama? Segunda, tercera, ¡cuidado! Le movieron las cuerdas a Saurón, se dio un golpe chulo, esperemos si no está mal. Entra, le viene al quite, esquiva a Príncipe Quetzal, la derribada, viene de nuevo con un fly, ¡ah, bien! Príncipe Quetzal, lo esquiva, tijeras. Qué bien se las invierte Nervina, me gusta este chavo, le echa mucho ímpetu, le da un elbo volado, 1-2, entra Cometa Galáctico al quite. El Príncipe Quetzal que se ha vuelto de los más queridos en la lucha indie por sus vuelos suicidas, aparte que vemos una máscara tan hermosa que la carga, dice 23 años, ánimo mi Draco, dice Hugo Alejandro Sandíez. Perdón que interrumpa, porque viene Quetzal, pero Saurón le dice, ¿a dónde va, chamaco? Pensé que iba a volar, discúlpame, te corté toda la inspiración, mi queridísimo Mike. Estaba con los anuncios, síguele, va a volar, ahora sí va a volar, lo saca, viene Quetzal, viene, tornillo entre tercera y segunda, mejor conocido como el Twister, Mariana Álvarez, yo sí me doy un rato de cajuela con Quetzal, asa Mariana, ¿qué onda? ¿Será el clima o qué onda? Yelmi Arma, saludos Oscar, cuéntale Simi. Viene Quetzal, discúlpame, pero es sombra dorada. ¡Ah, qué buen derribe! Sobre las cuerdas para Cometa Galáctico. 1-2, cuenta así, mi Quetzal entra y le mete un tremendo patadón en la nuca. Que le dice, ¡vámonos, recio! ¡Quítate para allá, chamaco! Le queda un lazo, lo esquiva. Viene con las tijeras voladas. Muy bien, Neblina. Sale Quetzal. Quiere acción este Neblina. Muy movido este muchacho. Quiere, está hambriento. Juego de cuerdas, vámonos, sale a la... Viene con un fly, discúlpame que me trabo, pero estoy emocionado.
¡Qué vuelos suicidas! ¡Qué vuelos suicidas! ¡Vamos a ver más vuelos! ¡Todo se está acomodando! ¡Se empieza a formar el odio! ¡Ya sabemos quién es contra quién! ¡Vamos a ver nada más cómo se dieron en el suelo! ¡Y le acaban de dar un suplex con todo! ¡Que está haciendo calorcito aquí en La Verdugo! ¡Y estamos en vivo, señores! ¡Se va a rematar esto! ¡Diles cómo va a acabar esto, mi carnal! ¡Parece que va a terminar! Pues de que va a acabar, ¿eh? ¡Pero qué chulo está haciendo caer el loco más con eso! ¡Oh, qué cabrito! ¡Oh, qué elbo! Me lo dejaron mis trinitas. ¡Oh, From Cracker! ¡Vaya sopa! Le están dando a su Aurón. Y no precisamente de fideo, ¿eh? Cargada de bombero. Viene con Meta Galáctico. Lanza la espalda. Tremenda. Viene con. Lo sigue con la cargada. De nuevo con la derribada. Cometa segunda cuerda. Patadas en cascada. Hacia toda la Facebook. Planchita. Entrando desde la ceja del ring. Uno, dos, tres. ¡Primer eliminado! ¡Primer eliminado! Sauron, Daniel S. Lozano, creo hace mejor su chamba el referee en las farmacias. Ah, caray, esa es mi botarga, ¿qué onda, mi simi, eh? ¿Dónde es esa lucha? Saludos a todos. Abraham con H, ¿H de qué? No me estás albureando, ¿verdad, carnal? Estamos directamente desde La Verdugo Nazi, carnal. Mariana Álvarez, yo sí le quito lo virgen a Quetzal. Ay, papá, qué pedo, ¿eh? Quetzal que nos acaba de demostrar de qué lado está. Ya nos dijo de cuál bando está. Está al lado del Cometa. Parece que ha dejado a un lado su amistad. Ha dejado a un lado los entrenamientos y las luchas para demostrar de qué lado se encuentra. Quetzal, ¿qué pasa contigo? ¿No sabes de qué lado o sí sabes de qué lado estás? ¿Cómo no? Pues si le va al Atlas, ¿tú crees que no va a saber de qué lado está? Rápidamente estamos viendo a Quetzal. Pide que se levanten sus contrincantes. Abajo, abajo, ¿quién lo está esperando? Viene Quetzal, impulso de cuerdas. ¡Segunda! Pensé que iba a sacar un brillo dorado, pero al final no, solo sacó una planchita ahí, chula. No estilo sapito, pero ahí sacó una planchita bonita. Sí, mi cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no, yo voy demasiado rápido. A mí se me hace que Simi no sabe contar, llega hasta ocho por ahí. Sí, Simi, ¿tiene la secu trunca? Nomás hizo palitos dos en el kinder. Mi manuscrita sabe hacer, qué bien, Quetzal. Una, dos cachetadas a Cometa Galáctico. Lo carga. Vamos a ver qué es lo que se aproxima para Cometa Galáctico. Parece que le va a ir mal. Viene Quetzal. Lo prepara. Lo carga. ¡Oh! Lo clava de fea manera de cabeza. ¡Uno, dos! ¡Deblina! ¡Entra el quite! Pero ese era. Para mí se murió ahí Cometa Galáctico, ¿eh? Le hubieran contado 20 si no hubiera sido por Neblina. Pero recordemos que aquí cada quien rema para su lado. Aquí todos corren para donde ellos puedan. Y el que sale ganador es el que come más pinole. Uno, dos, tres, qué variante de suplex, chula, hermosa, bella, preciosa, me gusta ese muchacho, Nervina, como ya te lo he dicho desde el principio de la contienda, y está eliminando a Príncipe Quetzal. Samuel Monroy, saludos a mi prima Guadalupe, que hoy es su cumpleaños, felicidades, no sé cuántos años cumplas, pero igual no te voy a regalar nada porque no te conozco, saludos, te mando un abrazo, buena vibra y todo. José Andrés Castellanos, sí, mi suerte, cuando estamos viendo el espaldazo de Cometa Galáctico. Adrián Pérez, buena narración, Patiño, Lupe López. Ah, cabrón, me equivoqué. Buena narración, Patiño. Saludos, muchísimas gracias, David López. Saludos a mi prima. Muchísimas gracias por toda la banda que nos está apoyando con esa transmisión. Sus saludos, buena vibra. Recordándoles que ahí está el número de cuenta abajo. Despensas, donativos, todo. Muchísimas gracias. Esta lucha la hacemos todos. Muchísimas gracias por apoyar la lucha libre independiente. Cuando estamos viendo aquí de nuevo Cometa Galáctico, la navaja se llama Neblina. 1-2, bota bien por el Simi, haciendo su trabajo. El Simi va a quemar un chingo de calorías, así como anda. Manden saludos, soy de Argentina, Mariana Álvarez, pero cómo no te voy a mandar saludos. Si a mí me gusta muchísimo la música argentina, callejeros y todo eso, tú sabes más que nada. Ana Delgadillo, a mí se me hace que usted está enamorada del Cometa. Es tu pollo, es tu favorito, cómo no, cada quien tiene su favorito. José Alejandro Valerio, saludos, carnal. Oye, recordar de nuevo a la gente, está bien emocionada la lucha, pero recuerden que tienen que estar apoyando a la gente que estamos haciendo. ¡Lo acaba de rendir! ¡Le acaba de ser un castigo fulminante! ¡No tuvo salida! ¡Venga! ¡Vámonos con la entrevista, señores! Todos hacemos la lucha la hacemos todos.
Nos encontramos con Cometa Galáctico. Hoy vemos que te enfrentas a uno de tus rivales, como lo que fue Sauron. Sí, claro. No nomás Sauron, también fue el Príncipe Quetzal y también fue Neblina. Son muchos rivales, muy grandes rivales que hemos perseguido desde casi que debutamos por acá. Hemos tenido fuertes enfrentamientos. Entonces, la verdad son muy buenos y la verdad venía muy, muy bien preparados para el día de hoy. Y pues lo que yo hice es concentrarme, estudiarlos para dar lo mejor de mí en esta tarde. Y como lo saben, que con este Sauron ahorita traemos... Casi matarnos. ¿Qué parte de Sauron? No se trata de identificar. Vemos que está en el lado rudo, vemos que te anda atacando, del lado que con Quetzal. Vemos diferentes imágenes por parte de él afuera del ring, estaba golpeando después de una lucha que decía que tú lo habías golpeado. Sí, claro, ya ese muchacho no sabe ni lo que quiere, no sabe si pertenece en el bando de los técnicos o en el bando rudo. La verdad, pues a mí de sorpresa llegó con una tabla en la espalda. Pues éramos compañeros, veníamos en parejas, no sé por qué hace eso. Se supone que somos una tercia y nos está traicionando. Entonces no sé cuál es su idea, cuál es su plan de ese muchacho. Si ustedes se veían aquí, me venía golpeando yo cuando acabó la lucha. Entonces, no sé, de eso no se trata. ¿Qué sentimiento te trae a ti después de muchas semanas atrás de no hay lucha libre, la lucha contra el coronavirus? ¿Qué sentimiento trae para ti volver a estar en un cuadrilátero, pero ahora algo distinto, sin público, sin gente, más que nada nosotros que somos los camarógrafos y ustedes los luchadores? Sí, claro, la verdad se siente muy, muy feo, se siente un vacío en el corazón porque el público es el que te da ánimos, el que te impulsa a hacer muchas cosas. Entonces, el día de hoy, pues sí se sintió otra vez un cariño, otra vez, pero no es lo mismo porque la gente sí nos hace falta que nos griten, que nos apoyen. Entonces, esperemos que pronto se acabe esta contingencia para poder brindarles un buen espectáculo a toda la gente. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos a un Neblina que salió de la nada, trajo un compañero, Sauron. ¿Será que les va a dar batalla a esta nueva integración que ahora el grupo que eran ustedes se está desapareciendo? Sí, claro, se está desapareciendo. Para mí que fue un as bajo la manga de Neblina, de Sauron, perdón, a traer a Neblina. Pero pues bienvenido a lo que se vengan, quien se venga, cuanto se vengan, aquí estamos para recibirlos. ¿Qué dices a todo el público que esta misma tarde nos está viendo después de tanto tiempo de lucha libre? Hoy nos está viendo totalmente en vivo desde diferentes redes sociales, en diferentes plataformas. Sí, pues lo único que le digo es que se esperen, ya menos salimos de esta, que por favor se queden en su casa y usen su gel constantemente y se laven sus manos. Hay que medir, hay que tener sus medidas para que se haga esto más rápido y ya puedan disfrutar de una buena lucha libre. Pues muchísimas gracias, felicidades por esta lucha. Gracias. Bienvenido una vez más a Arena Verdugo Nazi, que esta es tu casa y te recibirá como siempre. Muchas gracias, gracias a ustedes. Nos encontramos con Neblina, después de mucho tiempo te vemos una vez más de regreso a un ring de lucha libre, después de tiempo atrás que te vimos de chavito luchando en las arenas. No, pues simplemente todo este tiempo que me ausenté de la lucha, estuve echándole los kilos en los entrenamientos para poder entrar en las grandes arenas. ¿Qué más dice Cometa Galáctico? Que eres un as bajo la manga de Sauron. Yo simplemente subí a luchar, a hacer lo mío, y si lo malinterpretó o algo, ya es su problema. ¿Qué le dice el público que esta misma noche, misma tarde, nos está sintonizando desde las redes sociales en diferentes plataformas? No, pues cuídense y traten de no salir a la calle y desinfecten todo. Usen cubrebocas para todas las causas que salgan a la calle y un saludo. Claro que sí, mi gente, recuerden compartir este en vivo y en directo, estamos dándole con todo, recuerden que esta lucha la hacemos todos, y no olviden de dejar su suculentismo like, su me encanta, su comparte, y utilicen el hashtag, todos nos quedamos en casa. Quédense con nosotros, en unos momentos más continuamos.
artística se pone a prueba, mirando hacia el futuro. ¡Power, power, power, power! ¡Venga! Escondiendo sus negras intenciones detrás de su tapa, un rudo con casta, sus enemigos probarán su poder sobrenatural. Él es Magisterio. Pone exponiendo sus nuevas vidas en el cuadrilátero, la sensual Pantera. Un poderoso grande, demostrando su calidad donde quiera que se pare, hace temblar a todos sus rivales, surgiendo detrás de la luz, es Sombra Dorada. Hasta ahí en fiesta madre. La divinidad lo trajo desde los cielos para surcar todas las arenas y doblegar a sus contrarios. Es el Ángel Aéreo. Me siento princesa, güey. Eres. Ay, no. Servidor y soldado de Zeus, un titán representando el Olimpo, llegando con toda la fuerza mitológica, ¡es Junker! Comencemos con la lucha. Presente siempre. Así es, mi gente, seguimos con esta cuarta lucha del cartel. Antes que continuemos con esta función, le quiero mandar un saludo a mi queridísimo amigo El Botas, de parte de toda la banda borracha de la NDO, ya te la sabes, carnal. Siempre presente, siempre pisteando, y sin borracho no hay lucha. Vámonos con esta cuarta lucha, porque del lado izquierdo de su pantalla, creo yo que es de su lado izquierdo, Sombra Dorada, Ángel Aéreo y Striker. Y por su lado derecho de la pantalla tenemos a la Pantera, una luchadoraza tapatía ruda y extrema, Magisterio y Power, Power, Power Boy. Para impartir justicia tenemos a Ángela, al Zamorita. Samo, Zamorita. Te paso el micrófono, mi queridísimo Mike. Que le dan, que le están repartiendo también a la gente que está de prensa, atacando, sacando las zonas, sacando las fotografías y todo. Zamorita, que es el mejor referee, me atrevo a decir, el mejor referee de la lucha independiente. Dice Carlos García, bien por Príncipe Quetzal Muñoz, que próximamente estará en Zacatecas. Dice Diego León David, dice arriba, arriba, arriba los rudos. Dice Ana Delgadillo, vamos Striker. Dice Frenetic, dice venga Striker, BTR. Estamos aquí, estamos felices viendo Lucha Libre después de tanto tiempo que estuvimos esperándola y no hay fecha que no se cumpla. Y estamos en Sin Límite de Luchas y la lucha la hacemos todos. Compartan, acuérdense que tienen que compartir porque está bien bueno este cotorreo, si no, mi carnal. Claro que sí, mi gente, recordarles a toda la banda que aquí abajo está el número de cuenta, la famosísima tarjeta Saldazo. Estamos viendo a Magisterio, se lo lleva con una navajita a Príncipe Aéreo, 1-2 Zamorita, bota bien Aéreo, lo saca con ese enganche, bien Príncipe Aéreo, se encaran y se dicen, ¿qué pasó? ¿Quién es más gallo? No, porque estés más gordito que yo, piensas que me vas a ganar. Zamorita, atento en todas las acciones, se para Zamorita, bien atento, Zamorita, me encanta cómo referea, tú lo has dicho, mi queridísimo Mike, Zamorita, el mejor refere independiente de aquí de Guadalajara. Ha referido muy, muy buenas luchas, ha referido elementos internacionales que han representado a todo México. Y si te lo digo, sería infinidad de estrellas a las que ha referido Zamorita. Entra Powerboy a quitar a Striker, que le estaba haciendo una palanca al brazo a Magisterio. Ahí Zamorita interviene y dice, mis chavos,
a su esquina. Oye, esa camisa que trae sombra dorada, ahora que estoy viendo, varios la traen, ¿eh? Como que es la moda, es la sensación como el coronavirus, mi gente. Está chida. Recuerden adquirir sus productos oficiales. ¡Ah, no se crean! ¿Cómo lo ves, mi Mike? Sí, cómo no, de una vez aviéntales cómo está el rollo. Ese sombra dorada que también trae la misma marca, que ya vimos varias marcas. Recordar a toda la gente que nos estuvimos uniendo, varias gente periodística que nos gusta la lucha libre y que con amor hacemos de y para la gente que le gusta la lucha libre, que tuvimos a Celeconce, a NDO, a Lucha King, a Más Luchas, a Sin Límite de Luchas, y que le estamos demostrando a la gente cómo nos unimos en Jalisco, que en Jalisco somos unidos y que la lucha libre es una familia y que todos disfrutamos de este bello deporte, desde los niños hasta los ancianos, y que somos raza y que nos unimos en Jalisco. ¡Donen banda! Claro que sí, mi gente, también recordándole y mandarle saludos y muchísimas gracias a nuestro carnal César de Rien Tapatío, que también nos apoyó mucho. ¡Ah! Le dice Magisterio, quítate, mi chavo, pero en breve le da el revire Ángel Aéreo con ese resorte, lo saca muy bien Ángel Aéreo, pide el apoyo de la gente, pero recordarle que no hay gente. ¡Ah! Power Bonito, quita por su sorpresa, y le dice, bien, mi niño, bien, nada más lo aplaude y lo firma así. Zamorita dice, el que sigue relevo. ¿Quién va a entrar a la Pantera mientras tanto está auxiliando Power? Power Bowling, ¿qué tal quita ese Striker con un traje en color morado muy vistoso con vivos plata, a lo que creo? Estoy un poco sedatón, o como ya está bajando el mendigo sol, me están candilando, yo no me traje mis gafas. Así es, Power, lo derriba y le da la palanca a la pierna. Zamorita le pregunta, no se rinde, doliéndose de la pierna. Le da el revire, ah, bien, Power, le dice, ¿qué te me ibas a zafar? Va nada más la llave que le está haciendo, ve, apriétale, y está sufriendo en serio Striker. Está sufriendo en serio. Bien, entra el quite Ángelero, porque les ves, lo estás haciendo sufrir, pero en serio. No cuquen a la Pantera y a Magisterio, porque de verdad que son bravísimos, ¿eh? Oye, mi carnal, y la Pantera que nos demuestra que está al nivel de los hombres, que la calidad luchística de aquí de Jalisco se demuestra cuando eres mujer, que estás igual, mejor, y que lo sabes hacer, y el empoderamiento femenino cada día se va haciendo más grande. La Pantera, que es una mujer que ha pisado lona por años y que nos demuestra su calidad luchística, aparte su belleza femenina, que no está peleada una cosa con la otra, es una mujer que se vuelve una heroína de las mujeres, que vuelve el empoderamiento de las mujeres. Así es, a toda la banda que está mandando saludos, Juan Figueroa Rodríguez, y el hipócrita no referió, claro que sí, ahorita va a referir, nomás que apenas iba llegando del gimnasio. David López, lávense las manos, y el chango, ¿no estás viendo que se está sanitizando todo, carnal? El chango no lo conozco, deberías de prestarme atención para que veas bien qué pedo. Ana Delgadillo, 23 García, Gerardo Daniel, Sebes Coronado, qué pedo, Frenetti, BTRS, Striker, vamos Striker, Ana Delgadillo, David López, esa Pantera. Lávale bien, mija. Ah, caracas, ya no entendí. ¿La están albulando o qué pedo? Pues es que con esto de la liberación femenina, mi carnal, ahora ya las mujeres le pueden tirar a las mujeres, a los patos y a las escopetas. Todo se vuelve una cosa de liberación femenina, que ellas tienen la misma calidad. Oye, quisiera decir unas cosas sobre Power Boy. Para mí Power Boy es uno de los luchadores que sabe manejar mal los tiempos, que sabe cómo manejar. Ahora lo vemos en la toma de referee, que tiene que ser lo legal cuando se empieza una verdadera lucha de calidad, y vemos cómo está aquí el cotorreo de llave contra llaveo, de vamos a ver quién sabe más, de quién entrenó con quién, y se ve la calidad de Power Boy, que mi gallo que me acaba de salir de luz, véanlo cómo lo hace el señor. Oye, aquí David López dice que el chango, pero no, el referee es el Zamorita, mi David López, el chango no sé si te lo estés rascando. Saludos a la banda de Sopilote por parte de Hugo Alejandro Prieto Sandoval. ¿Cómo no? Anda Delgadillo, Striker. 23 García, saludos, carnal. Striker apretándole las palmas a Powerboy, que ya se están encarando hombro con hombro. Se da la vuelta, viene Power, bien, lo trepa sobre su espalda, bien, bien la palanca del brazo, bien Power, lo esquiva, lo derriba, le da la vuelta, lo pesca con las tijeras, lo saca muy bien Striker, y el resorteo, y lo saca hasta fuera del cuadrilátero a Powerboy. Va a volar, solamente amenaza, y le firma muy bien. Estamos viendo que ya se cambiaron de esquina ya los luchadores, señores y señores. Va el relevo para Sombra Dorada de parte de Striker, cómo no. David López, saludos a Adrián Luna, saludos, carnal, el audio, mijo, saludos, banda. Wisa Rodríguez, ¿cómo estás, amiga? Te mando saludos. Daniel Celosano,
Hora, saludos a la Pantera apoyando, gane la subasta, su máscara de la Pantera, Ana Delgadillo, tienes que ganar, Striker, Mariana, Álvarez Gutiérrez, ¿cuál es la lucha estelar? ¡Ah, la lucha estelar! Tenemos algo chulo, una lucha extrema. Federico Delgadillo Samarriba, felicitaciones a todas las... ¿A todos qué? A todos, la Lencha la saluda, ¿qué pasó, carnal? Enrique Espejo, saludos al Rolas de su macho, ¿qué pasa? Señores y señores, recordándoles que tienen aquí abajo los números de cuenta, la famosísima tarjeta Saldazo. Cuando estamos viendo el revire de los técnicos, 1, 2, 3. ¡Vámonos, recios, mi gente! Por leer los saludos, ya no puse atención. Estamos viendo que se lleva la primera caída Ángel Aéreo, Sombra Dorada y Striker. Le levanta la mano Zamorita. Vamos a entrevista. Mis carnales, yo acá estoy sentado detrás de las escaleras, de las sillas. Como pueden ver, traigo mi micrófono debajo del tapabocas. Ya se nos está empezando a caer la noche. Estamos haciendo un en vivo y como se dan cuenta, pues tiene sus detallitos, tenemos nuestros errores, pero lo hacemos con mucho corazón para todos ustedes que lo están viendo, para toda la gente que está mandando los saludos. La verdad, les agradecemos mucho a toda la gente y estamos viendo cómo estamos tomando las medidas sanitarias para que todo esto se haga de forma correcta, tratar de hacer las mejores cosas y tratar de demostrarle a Jalisco, tratar de demostrarle al mundo que nosotros hacemos las cosas con ganas y que nos unimos, porque la lucha la hacemos todos y todos hacemos la lucha. Así es, carnal. Gracias. De nuevo, dándole las gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Muchísimas gracias, por favor. Muchísimas gracias, la verdad. Aquí estamos viendo a la Hipócrita, que hasta se cambió de camisa y todo para sanitizar. Esperemos y sí lo vemos arriba del encordado, Pero, oye, fíjate que no lo hace mal el Hipócrita, Lo voy a contratar para mi chacha, para que le limpie las popos a mis perros y todo eso. David López, saludos a la banda de la Esperanza, cómo no, Ricardo R. Ponce, Oscar Valerio Marcos, saludos, un beso, donde te lo quieras poner, Nancy Luna, saludos a Lupe, perdón, Nevares, Mariana Álvarez Gutiérrez, ¿contra quién? Aguanta, no me hagas reír, carnal, no me hagas reír. Güey, es que no manches, la verdad estamos tan emocionados que se nos están comiendo las palabras. Quiero mandarle un saludo a Mariana Álvarez Gutiérrez que dice, ¿contra quién lucha lo mejor de Jalisco? Los Strong Bros, lo vi en DTU y muy buenos, donde puedes ver más videos de los Strong Bros y soy de Argentina. Saludos a toda la banda hermana de Argentina que ya estuvieron mandándonos mensajes, que estuvieron pendientes en la transmisión. Tenemos a Nancy Luna que dice, saludos a Lupe Nevares, Rolando Ortigosa, que dice, hasta que trabaja el Hipócrita. A mí la verdad, yo estoy de acuerdo con mi carnal, me gustaría mandarlo de moza, porque la verdad sí se ve que trabaja muy bien, sabe cómo manejar el gel y todas estas cosas sanitarias que estamos haciendo ahorita. Y entonces, pues, te paso los micrófonos otra vez, mi carnal, tú que le platicas tan sabroso, porque ya vamos a empezar otra vez a darnos. Cámara con Samuel Monroy, que dice, Lupe Nevares, esa es la onda, la quiero mucho, yo también, aunque no la conozco, y vámonos, Rikis, con esa neblina inmortal hacia atrás de parte de Ángel Oroquín. Le dice con ese taco este magisterio, vámonos, Rikis, y empieza la masacre. En un 2x3 atendieron a todos. La Pantera toma a Sombra Dorada, que le da un pirotacho y lo está dejando contra las cuerdas ahí en el esquinero. Patadón que le está cimbrando a las extremidades a Sombra Dorada, que ya lo saca en el encorado. Mientras tanto, estamos viendo cómo Powerball toma a Ángel Aéreo y lo va a pasar. ¡Ay! En todo lo alto, ¡pómala! ¡Qué sabroso! Está cayendo Ángel Aéreo y a Striker. ¿Qué le puedo decir, mi queridísimo May? Le están dando una sopa y no es de fideo contra las cuerdas. ¡Vámonos! Pasado en todo lo alto. De nuevo para Striker. La Pantera lo cubre. Viene el juego de cuerdas. Guillotina impresionante. Hasta Zamorita grita. ¿Dónde hay una casa de...? ¿Cómo? ¿Dónde hay...? ¿Con qué? Mariana Álvarez Gutiérrez. ¿Dónde hay una casa de citas, mi Diego Mares? La verdad no sé. Llama a Argentina mejor. A conocer el barrio de la Boca. Party Martínez, saludos a la maestra Ofelia, que dejó de hacer su planeación para ver la lucha. ¡Cómo no! Muchísimos saludos a mi tía, la maestra Ofelia. Tía, la espero ahorita con un arroz con leche para que me lo tenga bien calentito y con mis respectivas galletas, María, ¡cómo no! Mauro Guerrero, saludos desde el Big Muscle Gym, ¡cómo no, carnal! Muchas gracias a toda la banda que nos está sintonizando totalmente en vivo directamente desde la Arena Verdugo Nazi. Lo bueno que ya está bajando el sol, porque ya me está dando la pálida, mi queridísimo Mike.
Oye, sí, la verdad, después de haber aventado esta función desde que empezamos tempranito, que lo hicimos en Huentitán y que ya nos brincamos de lugar, nos dio un solazo sabroso, estuvimos festejando toda esta lucha libre que se viene dando de nuevo. Dice Ofelia Martínez Romero, jajaja, ja, ja, ya me sacaste a balcón. Dice Frenetic BTR que el Striker quiere un raquetazo de la Pantera, pues ya le dio varios y le va a dar más, porque Pantera no se aguanta, Pantera ya lleva mucho tiempo en esto y se puede enfrentar con cualquiera. Y mi carnal, no contaste los tres, se acaba de terminar la lucha y Powerboy se acaba de levantar con la victoria. Tenemos a Striker que le está echando un montón y esto es, ay, hasta que Pantera terminó con este jueguito, porque Pantera de que se la rifa, se la rifa, carnal, cuéntales. Así lo estamos viendo, las alas al infierno que le está aplicando la Pantera bruscamente. Striker, 1, 2, 3, eliminado Striker, se quería meter Sombra Dorada, pero Powerboy le dio un pierrotazo en la espalda y vámonos, antebrazo europeo, patada al esquinero y vámonos, se fue bien atendido, viene Magisterio con ese codazo tremendo en todo el pecho, 1, 2, 3, vaya sopa y revolcada le están dando a los técnicos esta tercia de auténticos rufianes, y recordándoles que con ellos está una mujer como es la Pantera, luchadoraza, rudaza en toda la extensión de la palabra y además extrema, mucha lona recorrida aquí en Guadalajara, en todas las arenas, en todas. Parece que Magisterio le quiere seguir dando y no consejos a Sombra Dorada, lo quiere sacar, pero Sombra dice, no, ¿cómo? No vas para afuera, mi niño. ¡Ay! Y hasta acá rebotó el piso del costalazo que se metió Sombra Dorada. El Sombra Dorada que ha sido uno de los que me ha dado más duro esta noche. Vamos viendo la bandera de México en todo lo alto, estamos demostrando la lucha de Jalisco. Dice Mariana Álvarez, yo sí, ay caray, no puedo leer eso, Mariana. Eso será para ustedes, Mariana, pero qué bonito que se haga así, en Sin Límite de Luchas, demostrando cómo nos unimos todos como humanos, como carnales, como luchadores, como amantes de la lucha, como personas que quieren ayudar a otras personas. No se les olvide, nos puedes mandar depósitos en la cuenta, nos pueden dar donativos en especie para la gente que está necesitada. Y dice José Alejandro Valerio, ah sí, maestra sin planeación. David López dice, estamos aquí echándole ganas, estamos viendo cómo va cayendo la noche, hemos tenido una hermosa función de lucha libre, todos teníamos hambre, todos teníamos ganas de ver lucha, y créanme, lo que se viene, lo mejor. Claro que sí, carnal. Mariana Álvarez Gutiérrez, me cae que me estás haciendo sudar y no del calorón y del solazo que está haciendo, Supermecánic Junior Ramírez, padrino, como en un saludo para los comentaristas, muchísimas gracias, padrino, de todo corazón, sabe que se le quiere, le mando un beso donde se lo quiera poner, ya sabe. Diego León David, sí, vamos rudos, como no, los rudos, la pura crema y nata y la verdura del caldo. Así es, mis carnales, un saludo al Supermecánic. Estamos viendo este asunto, queremos, yo quiero seguir insistiendo para la gente, a la verdad les parece repetitivo, pero hay que ayudar a toda la gente. Este es el momento de demostrar que nos gusta la lucha y de que queremos ayudarnos entre nosotros y que podemos darle un ejemplo a mucha gente sin poner categorías y sin poner nombres. Vamos a unirnos todos, vamos a hacer común, vamos a demostrar desde Jalisco que hay buena lucha y que también hay buen corazón. Muchísimas gracias de nuevo a toda la banda que nos está sintonizando. Los números de cuenta, como lo dice mi compañero May Ramírez, es para apoyar al luchador, que más que nada el compañero lo necesita. Ayúdelo, por favor, si él está publicando su mercancía, máscaras, playeras, llaveros, souvenirs, con lo que sea, créanme, mi gente, que ellos se los van a agradecer mucho, así como nosotros, que estamos totalmente en vivo directamente desde la arena Verdugo Nazi. Y aquí los rudos siguen dándole una sopa a Striker, que lo traen de chavo, lo traen de chavo, parece que dicen, a ver, mi chavo, pásale para acá, quien sigue, y el otro, y esto de aquello. Gómez Andy, arriba los técnicos, ¿qué pasó? Mariana Álvarez Gutiérrez, yo sí quiero, me mandes un beso, ay, cómo no, te mando un beso y te voy a ir a... con todo el cariño, mi chava, hasta Argentina, boluda, para que no me diga nada. Gustavo Rodríguez, tío Gus, un saludo, un abrazo, gracias por sus felicitaciones, por su apoyo, por todo, mi gente, muchísimas, muchísimas gracias.
Oye, mi carnal, la felina que está marcando los tiempos de todo y enseñando la rudeza, ve nada más con qué fuerza, ese pecho va a quedar rojo por 3 días y va otro doble, vea nada más cómo marca los tiempos, la pantera que les dice a todos cómo se hace estas reglas. Tremendo raquetazo que le está dando la pantera, mi gente. No, 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 o sea, ese Striker, mañana que es domingo y va a querer levantarse a la birria o a las tortas holgadas, no va a poder y va a mandar a la mamá del cantón por las tortas. Ya lo saca Magisterio, que vuelve a rebotar tremendamente el piso, lo sacan como que si fueran perros, perdón por la palabra, pero así se ve. Y vámonos, Power Boy, que le mete unas tremendas patadas de canguro a Sombra Dorada, que lo deja viendo estrellitas. ¡Mira la pantera! ¡Tremendo rodillas a toda Facebook! Viene nada más Magisterio y Powerboy y se lo están poniendo con cara a las lámparas, pero otra cara, y viene la patada, toma, bueno, tremendas patadas de nuevo, ahí donde no el sol. Sombra Dorada se queja y se ha muerto, nada más está viendo la sopa que les están dando estos chamacos. Y reitero y recalco, la pantera es la única mujer que está en una lucha de los luchadores en relevos australianos y está demostrando que es. No por nada, cada que vienen los luchadores de fuera, sea de AAA, de Monterrey, donde sea, se las ponen a ella porque ¡ay! ¡Me lo mandan a volar! ¡Chulo, bonito y sabroso! ¡Al ángel aéreo! ¡Le va a doler todo! ¡Todo y todo! Oye, estamos de verdad, estamos con todas las energías. Yo ya estoy tartamudeando. Estamos toda la gente que vemos que estás transmitiendo, que son de las diferentes corrientes de lucha libre que estamos persiguiendo y que estamos buscando un sueño que se llama la lucha libre. Vamos a mandarle saludos a Ana Delgadillo. Dice, vamos, Stray, no te dejes. ¿Qué dice? Guerrero, cara de piojo. Guarejo, cara de piojo. Saludos a la bandera que está viendo la transmisión, en especial a los comentaristas que les están poniendo sazón esta lucha. Gracias, mi canal. Y Mariana, que ya trae pique aquí con mi camarada, dice, ¿dónde puedo ver esta lucha? Es en YouTube. Eso y más vas a ver. Dice Ofelia Martínez, vamos con Pantera, un buen raquetazo que se oiga. No, pues ya la vimos a Pantera, cómo la repartió, cómo les enseñó, cómo hizo los tiempos y cómo les enseña a sus camaradas cómo repartir violencia. Mi queridísima maestra Ofelia, si estuviera aquí en la arena, estuviera escuchando qué chulo tronan esos raquetazos de la pantera. Cuando estamos viendo aquí que de nuevo Striker lo traen, quiere dar el débil así como que a ver, apláquese, mi niño. Acuérdense que, cómo no, por ahí tuvo a Powerboy. Y estamos viendo cómo le mete un tremendo patrón en toda la face. Angelario a Magisterio, que ya lo tiene con una palanquita ahí en el esquinero. Juego de cuerdas para Powerboy Strike, que le devuelve la pasada que le dieron a él hace unos momentos. Viene con la yeguita de parte de Angelario. Impulso de cuerdas, patadas tremendas en la espalda. Zamorita dice, uno nada más. Ahora sí la haces de arroz, Zamorita. Pero hace rato que estaban los rufianes dándoles con Toño, Ernesto y el resto de los técnicos. No decías nada. Pantera entra y le dice, solo uno, la patada, Ángel Aéreo se la sabe de todas, la pantera se queja, lo pesca Ángel Aéreo, la pantera, dice, póngamela, dice, ¿qué vas a hacer, Striker? No, Striker, se te va a caer la mano. Se escuchó este loxo de hace 4 cuadras que está aquí en la arena Verdugo Nazi. La cubre Zamorita. 1, 2. Bien, Magisterio, entra al quite. Pero Sombra Dorada le da un mazapano y se apláquese. Quieto. Recordarles de nuevo, mi gente, que tenemos abajo el número de cuenta de la famosísima y única tarjeta Saldazo. Oye, a mi compa Sombra Dorada, que ya lo estamos viendo dando las últimas, que está tratando de dar lo que tiene, pero yo ya lo veo que no se puede parar. La verdad es que ha estado bien duro. El Powerboy que lo levanta, hace una... ¡Ay! Me acaban de cambiar la jugada. Estamos viendo cómo Striker va a hacer un vuelo. Se va a ir hacia lo alto, señores. Entre segunda y tercera me la cambió. ¡Vuela en todo lo alto! ¡Mira cómo voló el señor! Sombra Dorada está con lo último que tiene de fuerza y está buscando un retador para dar lo último que tiene. Veamos cómo lo va a dar. Está engañado. No sabe quién está detrás de él, mi carnal. Así es, tremendamente bonito vuelo brillo dorado que nos regaló hace unos momentos Striker. Le metió una patada de cabrito Magisterio. Toma vuelo, impulso de cuerdas, pero se le invierte, se le quita Striker. Va a volver a volar, pide pista, viene Striker con unas tijeras hacia Magisterio. Y está en la zona alta, de las gradas. Señoras y señores, viene Power contra Sombra Dorada. Está medio norteado Power, lo toma, parece un Spanish Fly.
abajo, tremendo. ¡Ah, no! ¡Me la jugaron! Porque tengo tanto mayor acá, mi gente. Tremendo elbo, codazo, codazo, y codazo, y codazo, y codazo. Impresionante, impresionante lo que estamos viendo, mi gente. Me va a dar el patatús, Mike. Estamos viendo la repetición, carnal. Por eso te estás. Mira nada más cómo hace el vuelo para la gente que no lo vio en la primera toma. Les acabamos de mandar una toma, la segunda toma. Ya le va la tercera. Cómo esta gente se forma envuelta suicida. Vamos a hacer ese vuelo que ya sabemos de quién es y de quién lo hace. Hay varios que lo siguen, pero vemos cómo lo hace desde todo lo alto. Y llega el vuelo hacia abajo. ¡Qué locura! Tremendo Spanish Fly que nos acaban de regalar. Mientras estamos viendo en las acciones, la Pantera con tremendo canillo el Destroyer. Para el que vean lo que hizo, más que se acabó. Uno, dos, tres, 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 tres. La Pantera, mi madrina de bautizo, pero ella no lo sabe. ¡Qué tremenda luchadora! Ella y la chica tormenta de lo mejor que pueda haber en talento femenil aquí en Guadalajara. Claro, como él es también silueta, mi gente. Recordándole que Guadalajara, tremenda cuna de luchadores. ¡Qué lucha nos acaban de regalar! La cuarta. Perdón, mi gente, pero se me cayó el micrófono. Recordándoles que nos apoyen con sus donaciones, con despensa y todo. En unos momentos vamos a regresar con la lucha semifinal, que les tenemos un luchador sorpresa por ahí. No tenemos entrevistas porque a mi compa Jos se hubo un problemilla y creo se le descargó la pila del micrófono para las entrevistas, pero vamos a seguir, mi gente. Espero estemos en el agrado de todos ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por apoyarnos, gracias por sus donaciones, gracias por compartir, gracias por estar en casa, gracias. Gracias, gracias y muchas gracias. Estamos en la lucha, la hacemos todos y todos hacemos la lucha. Creo que todos hemos disfrutado esta transmisión, creo que a todos hemos dado gusto de esto que nos había dado tantas ausencias y que ahora lo podemos ver. Aquí tenemos las imágenes de lo que se nos viene. Querer agradecer a toda la gente que estuvo cooperando, a toda la gente que nos trajo algo, que nos piensa dar, que quiere donar. Estamos a punto de mandarles este cotorreo que se llama La Lucha, la hacemos todos y todos hacemos la lucha. Mi carnal, ¿quieres decirle algo a la banda? ¿Cómo no, mi gente? Muchísimas gracias. Les queremos pedir un poco de tiempo para, porque viene lo mejor de la función, lo mejor. Y recordándoles que la lucha estelar es lucha extrema. Así es, para que vayan por sus palomitas, pisto y everybody. Vámonos recio. Repartiendo vuelos y raquetazos entre el extremo. Viene dispuesto para el que quiera demostrar lo mejor que tiene. Preparados todos a la llegada de este gladiador. Él es Aero Steam. Thank you.
temor a las consecuencias, olvidando todo remordimiento. No demuestra temor ante ningún rival. Sale a destrozar a quien tenga enfrente. Él es Andy Aguilar. El guerrero épico de mil batallas, considerado como un semidios, casi inmortal, portador y destructor de reyes, la pureza y dureza de su cuerpo se ha curtido en los encordados, en caídas y vuelos muestra su realeza. Es un alto milenario, formando su propio destino, ancestral y letal, y armadura impenetrable. Él es imposible de ser derrotado. ¡Dragón ancestral! Juan. Rayman. Sin haber anunciado su llegada y como capitán de su barrio, héroe de la dinastía Linares, es Rayman. Plata. Plata. Viene de ganar una etapa valiosa y con nombre. Es su batalla más difícil hasta el momento. Tiene hambre de más triunfos. Es el cargo de la ciudad de Tenochtitlan. ¡Maravilla Azteca! Estás infectado, cabrón. Mis camaradas, hemos visto a lo largo de esta función muchas luchas buenas, hemos visto algunos detalles técnicos que hemos tenido que son propios del en vivo. Queremos pedirles disculpas por las cosas que están pasando y detallitos que seguirán pasando en la transmisión. Puede ver que traigo mi mic con la mano, cómo estoy anunciando todo este cotorreo, y va a seguir esto que sigue adelante. Así es, mi gente, nos vamos, arrancamos con esta lucha semifinal del Relevos Atómicos 4 contra 4 y vemos que cada quien como debería agarrar a su pareja. Rayman agarrando y sometiendo al dragón ancestral. Mientras tanto vemos allá a la orilla Aquiles sometiendo a Maravilla Azteca, Aero Extreme agarrando a Rey Plata y Andy Aguilar agarrando a Cometa Galáctico, que se aventó el doblete aquí, hasta cambió de traje el chamaco y otra vez trae esa playera que está de moda. Yo quiero una, ¿eh?
Yo quiero una como esa playera que tiene Cometa Galáctico. Vámonos, Recio, con estos relevos atómicos. Como referé, Mario el Rudo y Simi. Simi la simpatía en los encordados. Estamos viendo al fondo de Restrinco la Yeguita, que le está dando a Rey Plata. Duro, duro y macizo. Raima le mata al dragón ancestral Taco y lo saca del cuadrilátero. Gerardo Daniel Aceves Coronado. Vamos con todo, Draco. ¿Quién es Draco, Gerardo? Yo no veo a Draco en el encordado. ¡Saca! Le voy una ceja a Raymond, el mejor rudo de Jalisco, Guarejo, cara de piojo, Federico Delgadillo, Samarripa. Un saludo a la dinastía Delgadillo. La Lencha lo saluda. ¡Ah, caray! Ofelia Martínez Romero. ¡Maestra! ¡Vamos, Raymond! ¡Cómo no! Nosotros le mandamos sus buenas vibras a Raymond mientras estamos viendo que están pasando. Y unos codazos por parte de Raymond y Aerostream a Maravilla Azteca, uno de los talentos de la Arena Jalisco, mi queridísimo May Martínez. Oye, hacer una mención que Rayman nos llegó de golpe, que la transmisión se nos mezcló y que no supimos qué estuvo pasando, pero tenemos a la tercera dinastía de la generación Max Linares, a la descendencia de la leyenda del Rayo de Jalisco, y la verdad es que estamos tan emocionados que todo se nos brincó, mi canal, no sabemos qué está pasando, está tan buena esta lucha y todavía va a seguir más. Así es, mi gente, como ustedes ven, una sorpresita. Rayman no estaba en el cartel, pero era una pizca que le teníamos para echarle más sabor al caldo en esta función llamada Esta Lucha La Hacemos Todos. Cómo no, una disculpa de antemano para toda la banda que está viendo que tenemos unas fallas de origen y de todo. Estamos tratando de llevarle la mejor transmisión hacia la comodidad de sus casas de deporte espectáculo. ¡Toma! La tremendo raquetazo de Rayman hacia el dragón ancestral. Y no tiene la mano liviana a Rayman. ¡Toma! Dante Aguilar también se escucha en toda la arena, mi queridísimo May. ¡Mocos! Aerostream también le están dando una raquetiza tremenda al dragón ancestral. Aquí en la coma también tremendo raquetazo. ¡Super Mechanic! Yo quiero una camisa de N2, ¿dónde la puedo conseguir o qué tengo que hacer para conseguirla? ¿Dónde su problema? Mi queridísimo Super Mechanic se tiene que ganar poniéndose una pelota cuando estamos viendo tremendo raquetazo de Rayman que le está acomodando Cometa Galáctico, que lo desmayó, lo sentó, lo acostó, todo lo acomodó. Yo estoy tremendo raquetazo también, me lo están bautizando chulo, Cometa Galáctico, muy bravo. Sintiéndose la maldad, subiéndose a hacer el doblete. Ándale, ande Aguilar también la acomoda. Tremendo requerencia. Aquí lo levanta. También los están formando. Y creo que van por estarturas, Mike. Oye, mi carnal, y la gente que se está enfrentando con Rayman tiene que saber, para enfrentarse a una superestrella de este tamaño, se tienen que aguantar. Y parece que vamos a empezar a repartir los pirrotazos a mi carnalito Edgar Lisandro. Mi carnalito, ¡toma! Va el primero de Rayman, dice Edgar Lisandro. ¡Vamos, Cometa! Dice Juana Figueroa. ¡El segundo raquetazo! Vamos a ver cómo le dan con todo. Dice Juana Figueroa, soy la esposa del Caritas. Dice Mariana Álvarez. Sigue Mariana Álvarez. Mariana Álvarez Gutiérrez, ya me voy porque Diego no me quiere mandar un beso en un lugar. Vamos, Diego, mándale ese beso donde ella quiere. Ah, caray, Mariana Álvarez Gutiérrez, bueno, te voy a mandar un beso, ya sabrás tú dónde te lo quieras poner, un abrazo y todas mis buenas vibras. Recordaros de que tú eres de allá, che, también te mando un saludo con todas las buenas vibras de acá, desde Guadalajara. Muchísimas gracias por tu apoyo desde allá, no sé si sea de Rosario, de San Lorenzo, donde sea, muchísimas gracias. 23 García, poder ancestral, vámonos, Oscar Arias, eso es, mi Rayman, con todo, eres el mejor, uno de los mejores exponentes de lucha libre aquí en Guadalajara. Plancha, Zapito, el stream, 1, 2, ¡tres! ¡Vámonos! Atendido, regañado y castigado se va el dragón ancestral. Tremendas patadas en la humanidad de Maravilla Azteca que se desploma entre los pies de Rayman. Señoras y señores, lo está cargando Rayman. ¿Qué le va a hacer? ¡Suplex tremendo hacia la humanidad de Maravilla Azteca! Aquí de nada más cubre. 1, 2, ¡tres cuenta, sí, mi perdón, Mario el Rudo! ¡Se acabó! ¡Se acabó la primera caída! ¡Es para el bando de los rudos! No, estás equivocado, mi carnal. Todo debe haber más castigo para estos morros que se quieren enfrentar a los gigantes. Yo estoy viendo a Aerostream, lo veo sobrado. Lo veo sobrado de rudeza. Veamos cómo los tratan a estos morros que tratan de pagar el derecho de piso. Y estamos viendo al Simi que quiere que cuente su camarada porque no quiere ir al piso. Simi, no seas huevón. Le levantan las manos a esta banda. Miren nada más cómo está este ambiente. Y estamos
pidiéndole a la gente que se unan en este movimiento, todos hacemos la lucha, por favor donen en especie, mis camaradas, no se les olvide que estamos haciendo un evento de lucha, pero también es un evento de beneficencia, y ya no me quiero poner triste, mi carnal, tú eres más alegre, diles. Andy Barros, saludos a todos en la Jalisco, cámara mi Andy, un saludo. Augusto Martínez, que no es Mario el Rudo, es el Rufián Dorado. A ver, Augusto, a mí me dijeron que era el Mario el Rudo, yo no sé. Gaby Delgadillo, aplausos, muchísimas gracias, un beso. Mariana Álvarez, otra vez los Bukis. ¿Cómo se llama el que entrevista? ¿Alguien sabe? Se llama Guillermo Pepiño Villarreal Campo. Vamos en el stream, arriba los rudos. Mariana Álvarez, otra vez los Bukis. ¿Cuándo hay un segundo evento? Eso sí no lo sé, esperemos en Dios haya otro. Daniel S. Lozano, vamos Ancestral, cómo no, ese Ancestral tiene mucha afición, mucha afición que lo apoyan. Mientras tanto ya estamos viendo el anuncio de la segunda caída, cuando estamos viendo a Andy Aguilar que está sometiendo en la esquina a Rey Plata, también de la dinastía Delgadillo. Se nos está moviendo un poco la cámara con nuestro compañero Israel, mejor conocido como la Cámara Veloz. Ya entra Rayman también y la banda se está calentando. Mariana casi se cae de la cámara y la azotea, por eso, pero tenemos excelente calidad y no se nos cayó. Gerardo Daña Cévez Coronado con todo Ancestral. Hugo Adrián Castellano Rivera, saludos a todos los del Peñafiel del Pepis. Eso, los de mi Peñafiel, cámara con un agua mineral, porque nos estamos muriendo de la seca. Mientras tanto estamos viendo a Rayman haciéndole un candado a Maravilla Azteca y recibiendo patadones a diestra y siniestra por parte de Aerostream y Aquiles. Se burlan de ellos, los tienen contra el piso, los tienen a la merced, les hace los mandados, les lava la ropa, les lava los calcetines, de todo, hasta van por sus cigarros. Los referees nomás se quedan viendo, ya no saben qué hacer. Entra Rey Plata sometiendo a Andy Aguilar, pero entre los dos dice, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? ¿Dónde está tu ficha, mi niño? Aerostream, Rayman, Andy Aguilar, Aquiles, demostrando quién es quién en esta lucha de relevos atómicos. Mi carnal, no nada más demostrando, yo creo que los están planchando y creo que es momento de que ellos reaccionen, porque la verdad no les hemos visto por dónde le puedan hacer, y la verdad es que tienen una cuenta bien difícil, tienen una carga difícil, pesada, con estos rudazos, estos morros que quieren demostrar que la mueven. Y vean este vuelo, ya empezaron a hacer su reacción, tiene la reacción de Maravilla Azteca que la levanta con todo. Vamos Maravilla Azteca, yo sé que puedes, darle a Rayman, tú también tienes nivel, mi carnal, tú también has ganado máscaras, vamos, vamos, vamos. Cuando estamos viendo por parte del review, de parte de los técnicos, cuando estamos viendo a Maravilla Azteca dándole de patines en el pecho a Rayman, Dragón Ancestral, que ya agarró a Andy Aguilar y se une Cometa Galáctico a patear a Rayman en el esquinero, cuando estamos viendo que levanta y le da un taco y saca del encorado Dragón Ancestral a Andy Aguilar. La gente pide, la gente apoya, pero no hay gente. Ah, ¿qué dijeron, edad? No se escucha, pues no estamos a puertas. Mocos le da Cometa Galáctico a Rayman, mocos de receta otro Dragón Ancestral, sigue Rey Plata también, y vámonos con un taco, pero déjame esto. ¡Oh, tremenda patada de cabrito que me lo noquean a Rayman, me lo tumban! Pero déjame decirte que pues Rayman tiene la manita bien pesada y no creo que haya sentido nada, ni cosquillas le hicieron al de la dinastía Linares. Oye, mi carnal, en unos momentos te voy a dejar aquí con el micro tú solo, que ya vimos cómo le prendes a la gente con todo. Me voy a ir haciendo un espacio porque vamos a tener algo especial para la gente que está viendo todo esto en vivo, mi carnal. Ahorita en unos momentos me desaparezco y te dejamos el micrófono para ti, Solisman. ¡Vamos a dar el vuelo! ¡Cuéntale, Simi, hasta que se va el Simi al suelo! ¡Y cuenta a los tres, se acabó! Mi carnal, ahí te voy a dejar, el ratito nos vemos. Cámara, mi Mario Rodríguez, ¡se te encargo! Porque estamos viendo tremendas alas del infierno por parte de Rey Plata para los tres. 1, 2, 3, cuenta la casita por parte de Cometa Galáctico haciendo Aguilar. 1, 2, 3, cuenta el Jimmy. La derriba de Dragón Ancestral para Maravilla Azteca. El puentecito. 1, 2, 3, vámonos. Segunda caída por el bando de los técnicos. Maravilla Azteca, Rey Plata, Dragón Ancestral y Cometa Galáctico. Mariana Álvarez Gutiérrez, ¿dónde puedo ver más luchas de la Arena Verdugo Nazi? Claro que sí, en el canal de YouTube de Celeconce con mi carnalito Gerardo. Mariana Álvarez Gutiérrez de nuevo, yo quiero un taco de lengua de Diego. Ah, caray, en Argentina no venden lengua, échale salsa verde y mucho limón y sabe excelente. Pepiño Villarreal de Ocampo, vamos Plata, darle con todo a Rayman. Hugo a Castellanos Rivera,
Mándale un saludo a mi jefa, a la jefa del Papis. Un saludo para la jefa del Pipis. Mándame un saludo usted también, señora. Gerardo Daniel Cebes Coronado, a huevo mi dragón. Vianey Rodríguez Hernández, arriba los rudos. Jamie Armas, saludos a Sandy Armas, oficial Facebook de su hija, la número 1, 23 García. ¡Uh! De lujo ese puente de ancestral. Cuando estamos continuando ya con la tercera caída y los rudos vuelven a tomar la batuta. Estamos viendo a Aquiles cómo está sometiendo contra la escuela de Aragón Ancestral, que ya se apoya de Andy Aguilar y de Rayman. Lo manda Rayman a la escuela de Sandy, viene con la periquera y vamos, no con el changuito, perdón, con el changuito. Estilo los guerreros de la laguna, como lo está haciendo Rayman y toda su descendencia técnica que trae, más bien sus chamacos. Vamos a ver, Cometa Galáctico se siente la maldad, entrándole el quite con Rayman. Viene Rayman, el juego de cuerdas para Cometa Galáctico, viene con las corbatas, lo saca del cuadrilátero, pide el apoyo de la gente, pero recordando lo que no es gente, estamos totalmente en vivo y a puerta cerrada. Juego de cuerdas, Rayman Aguilar. Lo plancha, viene Cometa, tijeras locas por parte de Andy Aguilar, señores y señores, entra aquí, dragón ancestral, no, lo torea nada más, taco para Cometa Galáctico, a las cuerdas, Andy Aguilar, alita, bonita, volada y chula por parte de Andy Aguilar, estamos en vivo directamente con mi carnalito, Jos, Andes de Lucha, Sele Gonce, dímelo ya, papi. Bueno, ya estamos aquí, ya hemos hecho el cambio por parte de Mike, que tenía que hacer algo especial, pero ya vemos a Andy Aguilar, que viene entre los vuelos hacia Cometa Galáctico, y así es entre los resotea. Ahí viene Aeroxtreme, una vez más, ahí luego viene, entre el esquinero, viene a volver a saltar, y saltea con ese mortal hacia, engañando a Dragón Ancestral. Una vez más viene, se quita, viene para Aeroxtreme, y así lo saca fuera del cuadrilátero. Queridos amigos que todos nos están viendo en todas las redes sociales, en toda la República Mexicana, donde ustedes nos están viendo directamente en diferentes plataformas, pero así es como vemos que Maravilla Azteca engaña con ese tremendo tijerazo a Aeroxtreme, y ustedes no se despeguen de sus pantallas, porque vemos más aquí en esta lucha, porque viene una lucha totalmente especial, entre Delirio y también Extreme Fly, enfrentando Demencia, Dark Pain, y también Shiro Jr., en Black Golden, una gran lucha estelar, lucha extrema, señores. Un gran saludo para Daniel Lozano, también José Alejandro Valerio. Y ahí vemos Rayman dando la mano, Maravilla Azteca. Y vemos un saludo también para Gerardo, Dania Sebas Coronado. Un saludo en donde sea que estés, desde la distancia. Y ustedes no se despeguen su pantalla porque tienen que depositar la cuenta, porque estamos en un evento a puerta cerrada. Al 47-66-84-15, 46-89-44-97 en Oxxo, mi Diego. Así es, mi queridísimo Dalias, cuando estamos viendo aquí, le sometiendo a Rey Plata. ¿Qué le va a hacer la tapatía? ¡Ah, chula, chula la tapatía! Creación del famosísimo Rito Romero. Cuando entra Cometa Galáctico a hacer el quite, levanta Aquiles, lo arrima sobre de las cuerdas, el cuerdeo, viene Aquiles, la cazadora, bien, bien Aquiles con la derribada de Cometa Galáctico, le comió el mandado, bien sabroso, cuenta Mario el Rudo, uno, no, lo quita Aeroxtreme, le da tremendo patadón en la zona lumbar, ya lo levanta, lo tiene, lo carga, ¿qué le va a hacer? Una desnucadora, no, le va a hacer la cerrajera, no, tampoco, la Gori, tampoco, una variante de Gori, oh, con tremendo azotón sobre la lona, viene Dragón Ancestral, tremenda patada de cabrito hacia un costado de la cara para Aeroxtreme, lo tiene de nuevo el Dragón Ancestral, lo carga con tremendas alas del infierno, lo clava y lo deposita de cara contra la lona, entra Andy Aguilar, esto está calientito, mi queridísimo José Daniels. Señores y señores, no se les olvide compartir esta gran en vivo que estamos viviendo desde la Arena Verdugo Nazi, donde estamos viendo grandes luchadores, luchador que usted puede ver, su ídolo como Rayman, Maravilla Azteca, de diferentes arenas en un solo lugar. Y ahí vemos que Maravilla Azteca está elevando a Andy Aguilar, lo va a llevar y lo va a lanzar inmediatamente. Esto va a terminar así inmediatamente para Andy Aguilar. Cuéntenle tres y no se va a levantar. Y Rayman es el que detiene la cuenta de Maravilla Azteca. Una gran sorpresa, no se venía a venir. La gran sorpresa de esta noche, lo que fue Rayman enfrentándose con estos luchadores, con lo que es Maravilla Azteca. Ahí viene César contándole uno, dos, nada. Rey Plata se le está moviendo el corazón, pero inmediatamente es el que detiene con una filomena a Rayman. Tremendo patadón que le acomoda Rey Plata a Rayman, que lo lleva hacia el esquinero, toma, le da una tacleada y lo deja así, llama a sus pupilos, le hacen caso, Cometa Galáctico.
toman de los brazos a Rayman, lo llevan hacia el otro esquinero, toma impulso, Plata, avienta contra Rayman a Cometa Galáctico, al central hace lo mismo con Rey Plata, y Cometa hace lo mismo con Dragón Ancestral, ya se suma Maravilla Azteca, lo toma Cometa Galáctico, lo impulsa y va también sobre ese Rayman, tremendo patadón que lo derrumba en el esquinero. Señoras y señores, le están dando una sopa al de la dinastía Linares, integrante de la Legión, campeón de las parejas de la empresa NGLL junto al Gallo, que le mandamos un saludo, esperemos si esté viendo esa transmisión, recordándole a toda la banda que nos está sintonizando que nuestra siguiente lucha va a ser de Artefactos, lucha extrema, los Strong Bros, el puro carnalismo como lo son Black Golden y Shiro Jr. y los hermanos Maldad, cuando ya toman se encara las parejas. Rayman y Aquiles para Dragón Ancestral y Maravilla Azteca, que los estiman con las patadas, por el raquetazo de Rayman, raquetazo de Aquiles, que los depositan sobre de las cuerdas, va el impulso de cuerdas, los esquivan, vienen tijeras de Maravilla, tijeras de Ancestral, los depositan hacia afuera del encordado, piden el apoyo, pero recordándoles que no hay gente, vuela Cometa Galáctico con tremenda alita volar y saca el encordado también para Andy Aguilar. Rey Plata hace lo propio con Aero Stream, piden el apoyo, pero no hay gente, pero aún así están motivados los técnicos, vienen, toman distancia, cada quien fija su objetivo. Señoras y señores, Plata, impulso de cuerdas, vuela sobre Aero Stream, Cometa hace lo propio sobre Andy, vuelo de Ángel Ancestral y también tope suicida de Maravilla Azteca sobre Rayman. Se me sale la torta que me comí hace rato, Jos. Y vemos que de esquina a esquina, de cuerda a cuerda, izquierda, derecha, norte, sur, este, oeste, se han lanzado diferentes mortales, en diferentes luchadores de esta noche. Como lo comentaba al inicio, Diego, vemos talento local de lucha libre aquí en Guadalajara, no es de diferentes lugares, es local, luchadores locales de Guadalajara, Jalisco. Un saludo para el público, para Jesús Gilberto Hernández, Augusto Martínez, y también está aquí presente lo que es el referee, el Simi. ¿Cómo no, mijos? Estamos viendo una tremenda lucha semifinal aquí. Aquiles y Andy Aguilar toman de sus chambelanes a Dragón Ancestral y Cometa Galáctico. Los impulsan, viene la equivocación, los ponen de espalda a Andy y Aquiles. Los vuelven, toman de la mano, de nueva cuenta sobre del esquinero. ¡Vámonos! Lo esquivan, se estampan contra el esquinero. Viene, tremenda llavecita y los depositan sobre el esquinero. Los están cazando. Rayman, sube Rey Plata. ¡Faulo! ¡Fue lo que vi también de Aristín! ¡Sobre Maravilla Azteca! ¡Mario Ruiz! 1, 2, 3, vámonos, 3 también por parte del Simi. O lo vieron, o su hicieron que les hablaban para ir por el refresco. Pero aquí están decretando y les están levantando la mano al bando de los rudos, dándoles la victoria, como lo es Aquiles, Aero Extreme, Andy Aguilar y Rayman. Buena lucha, pareja, a mi gusto me gustó. No sé a toda la banda cómo les haya parecido. Espero que les haya gustado. Mi gente, recordándoles que nos apoyen. Ahí está el número de cuenta abajo, con donaciones, despensas, lo que sea. Comprándoles sus souvenirs al luchador, ya sea una máscara, un llavero, una playera, lo que sea. Recuerde que esta lucha la hacemos todos. Estamos totalmente en vivo por las plataformas de Facebook. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando, a toda la gente que está compartiendo, a toda la gente que está utilizando el hashtag quédense en casa. Esto es algo que no se veía venir, mi gente. Es algo que no se veía venir. Y pues la verdad, estamos. Señoras y señores, aquí. Espérame. Jos. No, creo que mi Jos no está. Mike también está entrevistando a Rayman, creo. En unos momentos más, mi gente, vamos a continuar. No se despeguen de su aparato porque recuerden que sigue la lucha extrema. Y de extrema, yo les aseguro que va a ser mucho, ¿eh?
la lucha la hacemos todos. Rayman, te presentaste de forma misteriosa. Llegaste y le diste luz a este evento. Platícanos cómo llegaste de esta forma. ¿Por qué llegaste tan misteriosamente? No estabas programado. Es un placer, no importa donde haya causa noble. Y a favor de mis compañeros, allí estará Rayman, por supuesto, el día que sea, la hora que sea. Y más en estos momentos tan difíciles, que gracias a toda la gente, luchadores comen, por supuesto. Y ahora que tenemos dos meses, tres meses sin trabajar, ¿qué más que este día que la gente nos apoyó, ¿no? Y por supuesto, es un placer estar aquí. No importa si hay gente o no haya gente, Rayman siempre sube a dar el 100% de él. De eso quería preguntarte, ¿cómo te sentiste en esta función a puerta cerrada sin público? ¿Cuál es la diferencia? Es igual. Si hay 10 personas, si hay 2 personas, si hay 1,000. Porque he trabajado ante 30,000 personas, ante 15, ante 10, ante 2, ante 3, ante 4. Creo que Rayman sube a darle el 100% de lo que es. Por eso la gente lo mira y lo apoya. El mero campeón de la dinastía Linares. Todos hacemos la lucha la hacemos todos. Recuerden una cosa más antes de que termine de grabar. 4 de noviembre es mi aniversario, 25 años de Rayman. Espero a Rush, o espero a Elia Park. Ojalá me lo traigan aquí para celebrar mi aniversario. Riéndome. ¡Qué duro! Que se haga la lucha, que se haga. Así es, mi gente, regresamos con todo el caldo, sabor y vigor. Como marcan los cánones, ya estamos en la lucha super estelar de armas, denominada lucha extrema, cuando estamos viendo la pareja, como lo son los hermanos Maldad, directamente desde la Roberto Paz, talento joven como lo es Dark Pain y Demencia, que trae una camisa hermosa, elegante, parece que va a ser padrino de unos 15 años, el hipócrita, que ya lo vemos ahí con su cubrebocas y todo, cuando estamos viendo el arribo del chamaco más placa, Black Golden The King, y el chamaco perro, Chiru Jr., que es campeón actualmente, campeón azteca NWG, cuando estamos viendo que está arribando también el mejor referee independiente, Yakuza Zamorita. Cuando estamos viendo también el arribo de los Strong Bros, que es su casa, están en su casa, están con su gente, aunque no hay gente, pero son locales, el Arena Verdugo Nazi, así es, gordito, llenito y rico como lo es Delirio. Cuando tenemos el otro lado a su carnaza, su parejón, el cachetón Extreme Fly, unos chamacos, a mi gusto, extremos y recios. No por nada viene regresando de una gira con NTU junto con el chamaco más placa como lo es Black Golden The King. Estamos viendo y observando a los lados, mi gente, que hay varios artefactos como lo son sillas, lámparas, vemos un garrafón, láminas y de todo. ¡Moco! ¡Le mete tremendo sillazo! ¡Chiru Junior a Demencia! ¡Golden hace lo propio y también Delirio! Y hasta se cimbra los referes y se da unos tremendos sillazos a él. Se mete mucho, está delirando este Delirio, señoras y señores. Y viene Chiru Junior, que es el primero el que encara Delirio. ¡Vámonos! Lo hace girar Delirio. Dice, aquí no vas a pasar nada, papá. Pinche murallón tenemos. Viene con las locas. Lo saca Chiru Junior a Delirio. ¡Vámonos! Se para de nuevo. Recupera. Va contra las cuerdas. Alita, buen enganche. Lo saca de nuevo Delirio. Va para afuera el encorero. Chiru Junior está fresco. Como una lechuga. Cuando está llegando mi carnalote, mi primo, mi niño pan de azúcar, que va llegando una entrevista con Rayman. ¡May Ramírez! Oye, mi carnal, qué lucha tan extrema que estamos viendo cómo se abre desde el principio, cómo desde el principio todos sueltan todo lo que trae y vemos emocionando cómo se dan con todo.
Dice Isa Barajas, ah sí, los mejores, los más sabrosos, los más guapos, insoportables, Black Golden y Chiru Dragon. Dice Brian Osvaldo Mota Acosta, saludos a mis carnales hermanos Maldad. Dice Enrique Espejo, no se ve nada, pues ahorita se va a ver. Dice el Güerejo, cara de piojo, no se ve. Ah, pero eso es porque estamos en vivo, porque tenemos nuestros detalles, por eso les pedimos disculpas, pero estamos viendo toda esta lucha extrema, carnal. Diles cómo está este rollo a ti que te sale más sabroso. No, pues cómo está, está chulo, hermoso y sabroso. Cuando estamos viendo el chamaco más placa con esa neblina, jugando sobre el Dark Pain, cujándolo, lo esquiva, viene la patada hacia la zona de la boca del estómago, lo pasa de largo, viene Dark Pain, vámonos con ese giro que le está aplicando el chamaco más placa, Black Golden, juego de cuerdas, tijeras, y lo saca muy bien a Dark Pain. ¿Quién entra? Su otro carnalote, Demencia, un chamaco joven, duro y recio, le encanta la lucha extrema, cuando le mete tremendo codazo en la cara, y me lo norteó cuando va de nueva cuenta hacia el esquinero, y muy bien Demencia con una navajita, lo esquiva, rito, y lo toma de nuevo, una navaja, lo cuca y tremenda patada de cabrito. Príncipe Dragón le pone mucho ojo, Max Escobedo seca. Paco Gallardo, saludos desde Lucha King, saludos mi carnal Daniel S. Lozano, saludos a toda la banda, los fabulosos 80s y 90s están viendo esta lucha, saludos a los 80s y los 90s que en su época era la mejor música, viva el rock and roll mi gente, vámonos con el tremendo tope suicida que estamos viendo por parte de Dark Pain, que conecta sobre delirio, el chamaco más propio en la esquina, en el esquinero y saca tremendo espaldazo sobre Dark Pain y delirio, Demencia está pidiendo pista. Los toma, los mide. Cuando estemos viendo que Demencia se apoya en las cuerdas, viene Demencia y saca un tornillo y cae sobre sus contrincantes. Cuando estamos viendo el chamaco perro que está pidiendo pista y se está depositando sobre el esquinero hasta la tercera cuerda, que va a sacar el chamaco perro. ¡Tremendo fly! Los luchadores que están dando su mayoría, que están dando todo lo que traen, y que vamos a empezar, que se van a poner rudos, no nada más juega, no nada más pega, no nada más, ya vean, vean cómo hacen los cambios, cómo tienen nuevos castigos. Estamos a punto de ver sangre, queremos ver sangre. ¿Cuánto tiempo estuvimos esperando la lucha? Y en este momento queremos sacar toda la adrenalina, queremos sacar todo lo que tenemos guardado. Queremos ver lucha extrema, vamos a ver lucha extrema. Podemos ver en la parte de allá abajo cómo están todos listos para sacar y para fluir la sangre. Tenemos a Delirio que lo empiezo a ver ya cansado, a Delirio que sacó todo lo que tenía al principio, está haciendo un llave, se le está preparando Stream, Stream que empieza a sacar las lámparas, vamos a empezar la lucha extrema, vamos a empezar a dar todo, vemos el hipócrita cómo está mirando, cómo le revientan las lámparas en todo lo que se llama espalda. ¡Tremendo lamparazo que le está gustando! ¡Pero yo casi me pongo los ojos en la cara! ¡Le voló tremendo lamparazo el integrante de los estropros! ¡Delirio que prefiere refugiarse en el esquinero! ¡Pero abajo el encorado! ¡Tremendo codazo! ¡Antebrazo europeo! ¡Viene! ¡Pum! ¡Patada! ¡Bonito! ¡Viene! ¡Golden! ¡Front Cracker! ¡Chiru Junior! ¡Suplex alemán! ¡Y viene la pay! ¡Tremendo lamparazo! ¡Qué rico! Le ha de estar ardiendo al chamaco más placa, Black Golden Tequil. Tremendo lamparazo en toda la espalda. Y más aparte que no trae playera. Cuando estamos viendo que Darpen está tomando otro artefacto que son púas, mi gente, púas. Fíjense que no los he sentido, ¿eh? Pero dicen, cuenta la leyenda, que las púas, cuando están nuevas, duelen peor, ¿eh? Dicen, yo no sé. Elizabeth Navares López, papacito, gracias. No sé si me estás diciendo a mí o al Delirio, pero muchísimas gracias por tu comentario. José Andrés Castellano, lucha extrema. Claro que sí, carnal. Para toda esa banda que le gusta la sangre, las lámparas y la violencia, aquí tenemos lucha extrema. Cuando estamos viendo Black Golden, tremendas patadas de canguro y deposita sobre las púas a Dark Pain, que se queda ahí quieto y prensado como chicharrón. Sí, mis carnales, estamos viendo cómo se va poniendo la sangre, cómo en poco tiempo se va a teñir todo este cuadrilátero, la superficie de 3x3, de 6x6. Dice Mariana, sigue con lo de
No, 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 ya no vamos a empezar a ver las cosas de Mariana. Mariana, te vas a tener que comunicar aparte. Estamos con los rodillazos que le pone demencia. Va a empezar a quitarle su playera de lirio. Va a empezar a apagar las que hicieron. Vamos a empezar a ver sangre. Vemos cómo tiene ese poder a levantar los pesos sobre las púas. Vas a sentir dolor, delirio. Y demencia cada vez se vuelve más loco en cada vuelo y en cada lance. Y entre ahí más sangre, más locura llega para él. Incapaz de darse por vencido, mi carnal. Tremendo impacto que vimos que le dio Chiro Junior a Delirio, que salió bailando de chambelán de quisos, pero estamos viendo también tremendo impacto que está dando Chiro Junior sobre las púas, se está depositando de mancha y viene Stream Fly. Tremenda desbocadora hacia la humanidad de Chiro Junior, también sobre de las púas que están siendo muy utilizadas en esta lucha extrema. Viene el Alpine y deposita sobre esa lámina. Tremendo impacto hacia el esquinero para Streamfly sobre esa lámina que se toma la parte posterior de la cabeza. Ya lo jala, lo cubre, viene Hipócrita, uno, dos. Y entra el chamaco más placa, Vlad Golden, que ya le está saliendo mole de la espalda cuando pide más lámparas. Se las dan al chamaco placa, más lámparas, es lo que la gente quiere ver, es lo que la gente está esperando. Lucha extrema, cargada de bombero y lo deposita tremendamente sobre las lámparas, señoras y señores. Se van a poner atentos cómo empieza a fluir la sangre. Como Mariana Álvarez dice, y esa lagartija blanca, dice Jackie Ramírez, Pine y el chamaco perro están bien preciosos. Dice Guerrero Gus, nos mandan un saludito, pero Mariana ya se puso prendida. Vamos a ver cómo se empieza a teñir todo esto de sangre entre enemigos y amigos, entre compas y luchadores. Vamos a ver cómo se derrama la sangre, señores. ¿Cuánto tiempo estuvimos esperando que hubiera lucha? Pues la tenemos ahora, se la tenemos en vivo y en su casa. Carnal, diles cómo empiezan a sangrar estos señores. Tremenda lanza que le dio demencia a Streamfly. Cuando estás viendo que el chamaco perro toma el permiso para esperar desde las alturas, ¡Planchita Zapito! ¡Golópolas incluidas hacia la humanidad de demencia! Cuando llega Delirio le pone y le acomoda una lámpara a la espalda. ¡Se las atoró en la playorita! ¡Ve el depósito! ¡Tremendo sillazo! Con todos los pocos que creen dar de rechulo. Viene Alpine, entra el quite y le está acomodando tremendo lamparazo también a Delirio. Rápidamente saludos a toda la banda que nos está sintonizando. Estoy muy prendido porque a mí en lo personal me encanta la lucha extrema. Oscar Arias, arriba los Strong Bros, arriba la Jalisco. Vamos Stream, España González, Mariana Álvarez Gutiérrez. Ya me quiero masturbar, ¡ah, caray! Con esa voz el sol, perdón, se me reanudó. Pero cuando estamos viendo que el luchador está sacando brochetas, el chamaco perro, el chamaco placa se le está clavando los estrombros. Cuando los estrombros se les están depositando los hermanos Maldac, ¡qué lucha! ¡Qué violencia! Y estamos viendo que los referees también aplican la yeguita a los chamacos perros y placa, también que tienen las brochetas. ¿Y qué estamos viendo, May? ¿Qué estamos viendo? Se me va la voz, se me va la vida, pero qué lucha estamos viendo. Hasta los referees se están poniendo extremos, señoras y señores. A todos nos ha tocado, todos lo hemos necesitado. Vemos cómo los acaban de masacrar. Unos se masacran a otros, unos se destruyen a otros, se llevan al final, se llevan hasta el tope. ¿Y qué creen? Que todavía lo mejor no viene. Están preparando las sillas allá abajo para hacer un castigo de esos gruesos. Mariana quiere hacer algo especial con la voz sensual de mi camarada. Y Zacarías Espirueta ya le dio risa a la plática. Vamos a ver más sangre, vamos a ver más poder. Vean cómo se ponen en la ceja de la orilla, están a punto de castigarlo con todo, el hombre que lleva la magia negra en las manos. ¡Qué castigo letal! Y apenas acaba de empezar, se los aseguro y se los prometo. ¡Tremendo impacto que le dio al pan a Black Golden! ¡Lámparas, una lámina y púas que tenían cuando estamos viendo los estrombos en acción contra los hermanos Valdad y el chamaco perro campeón azteca de WG, Chiro Junior! Mariana Álvarez, te prendo hermoso, préndeme mejor una veladora porque es mejor el patatús. Jorge Ramírez, saludos desde Minatitlán, Veracruz, saludos hasta Veracruz. Oscar Arias, un saludo a mis hermanos que están viendo. Sí, vamos, van en el tren, saludos. ¿En qué estación están?
cuando estamos viendo que la gente está aventando sillas hacia el encordado y están acomodando unas trampas, cuidado que casi me descuentan al Zamorita. Vemos que Chiro Junior está acomodando como una tabla, esa silla no le sirvió, la aventó para afuera, le pasan otra. Demencia también está cargando las sillas, el Zamorita vemos que quiere apoyar junto con las púas, mi gente. Delirio se está recuperando de luego de esos impactos. Es que Mike Ramírez, o sea, en buena onda, púas, lámparas, garrafones, láminas, de todo. Y los luchadores todavía están frescos como una lechuga, señoras y señores. Esto es impresionante. Muchísimas gracias a toda la banda que nos está sintonizando. Le estamos echando todas las ganas para llevarles lo mejor del deporte espectáculo hacia la comodidad de sus hogares. Mariana Álvarez Gutiérrez, no te quedas, mi bike, con esa voz. Tú si haces un hijo o no te rajas igual que digo. ¿Qué pasa? Cuando estábamos viendo que están acomodando ya los chamacos, perros y plata, unas tremendas camas de la muerte, y estamos viendo en esa lámina. Oye, esa marca NLO es muy famosa. ¿Qué onda? Yo veo que muchos la traen. Qué bueno, muy bien por esa marca. Tiene buenas playeras, buenos estilos. Vístanse decentes con la marca NLO, mi gente. Extremos hasta la muerte, ya se las ha, ¿para qué se la apla? Bueno, estamos viendo que el chamaco pero está depositando sobre las cuerdas a Delirio. Delirio que tiene las marcas de la batalla en la espalda. Chulas, 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 chulas. Cruz Méndez, Hugo Víctor, saludos desde Bolivia, muchísimas gracias. Que estamos viendo a Delirio, que se la batalla también es bloqueado en el otro lado. ¡Steam Fly! ¡Tremendo impacto para la mecha! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Tres, mi gente! ¡Se acaba! ¡Vámonos con esta repetición que fue tremendo impacto! ¡Porque fue una lucha! ¡Cuál! ¡Hermosa! 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 En unos momentos más, mi gente, los dejamos con unas entrevistas, con las reacciones de esta función tremenda. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Muchísimas gracias a la afición que nos sintió desde Argentina, desde Bolivia, desde Los Ángeles, desde Las Vegas, desde todas sus donaciones, todo. Muchísimas gracias, mi gente. Mariana Álvarez Gutiérrez, ¿cuál NLO? Se debería llamar el mejor. Ah, caray, eso ya no lo puedo decir. Muchísimas gracias por parte de Patilla de los Ojos Colorados, May Ramírez, ya se la saben, mi gente. Les mando un beso donde se lo quieran poner. Mi carnal, acabamos de ver una orquesta de dolor y de sangre. Acabamos de ver púas, acabamos de ver lámparas. Llevamos al máximo esta función. Dejamos la función al último para lo mejor, para toda la gente que lo ama. ¡Chido! Esta noche nos encontramos con Dark Pain y Demencia. Hoy vemos que llega el día de la verdad, donde se enfrentan a los Stone Rocks y a Chiro Jr. Así es, así es. Se tenía que llegar este 3 de mayo y llegó.
se cumplió la fecha y se hizo a puerta cerrada, de la única forma que se puede. Pero así que pues, desgraciadamente por la pandemia, pero aquí estamos y cumplimos para toda la gente que apoyó y creyó en nosotros. Desgraciadamente no fuimos con la victoria, pero pues esperamos que la gente se vaya contenta. Antes que nada, se había dicho mucho de nuestra rivalidad con el Chiru Junior y Black Gold. Aquí se demostró, tenemos con qué toparle. Los Strong Bros son solo una pizquita que nos está dando batalla, pero esa piedrita se está saliendo. Hoy perdimos, pero demostramos de qué somos capaces. El público que ahora nos ve en las redes sociales, desde en vivo y en directo, en diferentes plataformas, la lucha la hacemos todos, deseaban esta lucha. Los Insoportables, Demencia y Dark Pain, ustedes dos enfrentándose frente a los luchadores de la Verdugo Nazi como los son los Strong Bros. Así es, ahora sí que, como dices, esperaba y llegó. Ahora sí que vieron de qué estamos hechos, ahora sí que pues, lo que quieran, el reto que quieran, extremas, un style, hasta por las máscaras, man. Como sea, para eso estamos, para servirles, perros. Los Insoportables decían que ellos fueron primero que nada. ¿Y cómo es posible que llegan Dark Pain, Demencia y todos ellos? Pues sí, ahora sí que desgraciadamente, como ellos dijeron, eran primero, pero eran. Ahorita ya no son. Llegamos nosotros a darles. Y si no, pues una muestra fue el 25 de diciembre. ¿Qué pasó? ¿Al Insoportable Mayor o dejé sin su máscara? Simplemente, yo estuve lesionado, pero estoy demostrando que vengo más fuerte y recargado. Esta lucha la vimos a ver en un cartel que no se pudo ver por parte de este coronavirus que no ha dejado hacer eventos en Lucha Manía. Así es, de hecho, en Lucha Manía iba mi carnal contra ellos, pero yo sé lo que es capaz mi carnal. Y eso no iba a ser, no fue nada de lo que iba a hacer ese día. Iba para más, contábamos con más, pero simplemente fue el destino lo que quiso que fuera así. Aquí estamos, esperamos más adelante una revancha. Ahora vemos que algo distinto, un nuevo concepto se puede decir, sin público, sin ninguna alma en esta arena. ¿Cómo se sienten ustedes? Están dar el 100% de la lucha libre, ahora un estilo extremo, pero sin público, pero la gente que lo está viendo aquí frente a la cámara. El que es cabrón y lucha con público, sin público, con una persona, dos, simplemente ahí se demuestra quién es mejor. Así es, ya lo dijo mi carnal, sea una, dos, 100,000 personas, nosotros damos el 100% siempre. Y ahí va, por ahí, hubo un en vivo por parte del Striker. Striker, vi tu reto, aquí estamos, somos recios, te esperamos, perro. El público se va a quedar con una revancha, lo quieren ver en vivo, ¿podrá hacerse una revancha de esta misma? Es lo que deseamos, estamos locos, para eso estamos aquí, para darnos en la madre. Le damos un saludo para el público que nos sintoniza esta misma noche, en vivo y en directo, desde la lucha la hacemos todos, de Selección 11, Rin Tapatío, Sin Límite de Luchas. Gente bonita, sigan lo mejor de la lucha libre independiente, la lucha libre tapatía es de las mejores, échenle ganas y síganos. Ya les demostramos exactamente, aunque no haya público, siempre les damos el 100% para que todos se vayan satisfechos. Gracias. Es el día de la verdad donde se enfrentan a Dark Pain, Demencia, Chirus Jr. y Black Golden. Sí, fíjate que esta lucha sirvió, pero fueron dos propósitos, pero fueron tres, ¿no? Ayudar a luchadores, ayudar a la gente, y la tercera, que Chirus Jr. y Black Golden querían enfrentarnos desde hace mucho tiempo. Ya nos enfrentamos, y aparte que se dio la revancha contra Dark Pain y Demencia, que mucha banda la quería ver. A lo mejor no pudo ver si con público, pero mucha gente, yo sé que la va a ver en sus casas y que les va a gustar. Así es, banda, fue un placer participar el día de hoy. Ojalá y ahorita que lo están viendo ahí ustedes, les haya gustado el evento. Fue de corazón, fue para causa, ayudar a la gente que lo necesita con esta pandemia. Creo que la lucha libre es el deporte más noble, el deporte de la raza, yo sí lo veo. Y fue el tiempo de unirnos, luchadores. Hoy se unieron luchadores, promotoras, medios de comunicación, arenas. Fue un gusto haber trabajado para ustedes el día de hoy. Este evento lo íbamos a ver, estas luchas, en un evento llamado Lucha Manía.
Extreme Fly, Ciro Junior. Sí, cierto, perdón. Sí, en la arena Roberto Paz, pues por lo mismo la pandemia no se dio, pero aquí lo vimos en el día de esta lucha de Somos Todos, y así fue, todas las arenas, toda la gente que tiene que ver con la lucha se unió el día de hoy. Así es, como dice él, yo creo que aquí se da cuenta que cuando se puede, cuando queremos se puede, y ya vieron todas las promotoras, arenas que se unieron, sin dejar egos, dejar orgullo, todos nos unimos por una misma razón, ayudar, y qué mejor que sacar buena lucha. Yo creo que todas las luchas, desde la primera hasta la última, estuvieron realmente muy buenas, y fueron elementos de todas las arenas combinados, y no fue de que todos nos unimos por la misma razón, y créanme que eso es lo que se necesita en Guadalajara, unión de todas, como todas estas arenas, y dejar esos egos. Bueno. Ahora vemos un concepto diferente, se puede decir, algo distinto, sin público, sin ninguna alma en esta arena. ¿Cómo se sienten ustedes estar dando el 100% sin ninguna persona estar presente esta noche? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y más es difícil luchar en una lucha extrema sin gente, porque la verdad, la adrenalina de la gente gritando lucha extrema es la que te está inyectando más ganas, ¿no? Creo que es muy, muy difícil hacerlo así. Sí, como dice él, la gente te inyecta más la adrenalina, que no se sienten los golpes a veces ni en las cortadas, pero para ser sincero yo me sentí muy a gusto, me sentí a gusto sin gente, creo que trabajé bien, pero sí, obviamente falta la gente, ¿no? Yo creo que la gente siempre va a ser importante para la función de lucha. Para terminar, al público que nos está sintonizando esta misma noche, en vivo, en directo, en diferentes plataformas, Selección 11, Ring Patapatío, Sin Límite de Luchas, y también La Lucha la Hacemos Todos, un saludo para el público que nos está viendo, que están atentos sobre esta transmisión. Manda de Guadalajara, y de todo México, creo que nos está viendo todo México ahorita por el Facebook, gracias, apoyen a la banda, creo que esto es fuera de lucha libre, si ven a un lado un vecino que lo necesita, apoyen, es momento de apoyar, esta situación es muy, muy difícil, nosotros ya pusimos nuestro granito de arena, vinimos y trabajamos para ustedes, que en sus casas lo vean, fue un placer, y de verdad, si algo nos ha dado la lucha libre es la humildad y trabajar para todos ustedes hoy desde su casa. Así es, banda, sintonicen todas las opciones de lucha libre, ya hay varias que ya se dieron, una en Tijuana, creo. También si pueden apóyenlos. Ayer nuestros compas de Tamaulipas, creo que es Chaneque y Aborto, dos canales muy locos, ayer hicieron también una lucha, creo que también tuvieron un buen apoyo. Hay que apoyar a todos, ¿no? Yo creo que dejamos el orgullo de que yo no apoyo a nadie, y si pueden ayudar, como dice un vecino, la gente que sea de su colonia, ayúdenlos, porque de verdad, créanme que se tienen tiempos muy difíciles. Muchísimas gracias y felicidades por esta lucha. Muchas gracias. Para los que nos conozcan, nosotros somos los Strong Bros de Guadalajara, Jalisco.